Mr. Chairman, I'm pleased to inform you that with 26 delegations in the Hall of the Americas, we have the quorum. Thank you. Good morning, distinguished colleagues. I am pleased to declare open this regular meeting of the Permanent Council. First, under the chairmanship of the delegation of the Commonwealth of the Bahamas, convened to consider the items contained in the order of business, document CP/OD-2492/24, which I hereby submit for the consideration of this council. There being no observations, we will proceed to adopt it without amendment. Adopted. Esteemed colleagues, before we move on to the next item on our agenda, it is with great honor I present on behalf of the Permanent Council the commemorative gavel to Ambassador Daniel Raimundi, Permanent Representative of Argentina, who skillfully chaired this council during the past quarter. Ambassador Raimundi demonstrated exceptional leadership qualities while presiding over the Permanent Council. His diplomatic prowess, unwavering dedication, and strategic foresight played pivotal roles in guiding the council to effectively address pressing regional challenges with tact and diplomacy, thereby fostering dialogue and cooperation among member states. Ambassador Raimundi, if I can invite you to the dais. It is my understanding that the art of diplomacy is embedded with reciprocity. Earlier this morning, Ambassador Raimundi gave me a gavel, and I will in return give him a gavel. I also would like to say that this is a token of our profound appreciation for your time and your service here at the Council, and we wish you well in your journey as it continues. Ambassador Raimundi, I think you'd spoken earlier about alto. You stand tall in every sense of the word. So thank you so very much for your service. Thank you. Congratulations. We've witnessed a number of ceremonial features of the Permanent Council this morning, and we'd like to now move on to the business of the Council as we thank Ambassador Raimundi and Vice Chair as well, Ambassador Samuel Hines of Guyana, for their service to the Council. We now move on to item two of this morning's agenda, before we get started, I'd like to ask the council to prepare. To initiate these proceedings, your attention is respectfully drawn to the monitors as a welcome message is presented from the Honorable Frederick A. Mitchell, Minister of Foreign Affairs of the Commonwealth of the Bahamas.
Excellencies, ladies and gentlemen, Mr. Secretary General, Mr. Assistant Secretary General. On the 3rd of March, 1982, the Bahamas became a member of the Organization of American States, becoming the 31st member state of the organization. Since gaining membership, the Bahamas has maintained active and collaborative engagement with the organization and fellow member states. The Bahamas affirms its commitment to the principles of multilateralism and the purposes of the OAS and its four pillars of work of integral development, multidimensional security, human rights and democracy, all of which is targeted towards the enhancement of the lives and livelihoods of our citizens. As such, the Bahamas takes great pride in assuming the chairmanship of the Permanent Council of the OAS for the next 3 months through to the 54th General Assembly in Asunción, Paraguay, at the end of June. Further, the Bahamas would like to recognize and commend the stewardship of the outgoing chair of the Permanent Council, Ambassador Guillermo Raimondi of Argentina, and Vice Chair Ambassador Sam Hines of Guyana, my old friend. In 1973, upon accepting membership to the United Nations, our first Prime Minister of the Commonwealth of the Bahamas and Minister of External Affairs, Sir Lyndon Pindley, proclaimed, and I quote, "We wish to enjoy the friendship and benefit from the association, wisdom, and experience of those who wish to be our friends and respect our freedom as we want and know it," end of quote. 2 decades later, as the Bahamas hosted the OAS General Assembly in 1992, Prime Minister Pindley reminded delegations of the following, I quote, "What we therefore do at the national level and what we do in this organization must always hark back to the people from whom we get our mandate, and without whose guidance all of our efforts will be meaningless," end of quote. His sentiments at the United Nations and before the OAS continue to drive the Bahamas' foreign relations over 50 years following our independence. And today, in the newly renamed Hall of Heroines and Heroes of the Americas, his commemorative bust can permanently be found, identifying him as the father of the nation and as a national hero of the Bahamas. So during the tenure of the Bahamas' chairmanship, we will prioritize the following. First, the promotion of climate action through discussing and advancing actionable mandates on disaster risk reduction, integrated water management, public sector capacity building, and climate smart skills training. And secondly, reform of the international financial architecture through facilitating dialogue on challenges facing member states, such as access to adequate and affordable development finance, debt sustainability, incorporation of vulnerability into lending and aid decision-making, financial inclusion, and global tax oversight. And then thirdly, engagement on advancing OAS support towards democratic security and humanitarian stability in Haiti through stocktaking on the situation, follow-up on the work of the OAS Working Group on Haiti, and the exploration of collaborative opportunities with the UN and other entities. Now, in commemoration of Earth Day in April, a joint Permanent Council and Inter-American Council for Integral Development meeting will be held to address climate action. As you can appreciate, the urgency of addressing climate change globally, and especially for the Bahamas, cannot be overstated. This joint session will seek to discuss opportunities for building on the outcomes of the Inter-American Sustainable Development Ministerial, which was hosted in the Bahamas last October, and the mandates and objectives enshrined in the historic declarations emanating from the ministerial, namely the Declaration of the Bahamas on Climate Finance in the Americas, the Nassau Declaration on Sustainable Development, and the Inter-American Climate Action Plan, respectively. Further, we shall also serve as the chair of the Preparatory Committee of the General Assembly. The Bahamas will look to partner with colleague member states to manage an efficient and well-coordinated process for the General Assembly, preparations, and ultimately a substantive and effective General Assembly. Therefore, on behalf of the Honorable Prime Minister, Philip Edward Brave Davis, KCMP, myself as the Foreign Minister, the government, and people of the Commonwealth of the Bahamas, we extend our gratitude and honor, having ascended to this high office, and we further invite member states to collaborate on building an organization that advances democracy, human rights, security, and development for stronger Americas. And I thank you.
Colleagues, I'm ever grateful for your favorable receipt of the message which was conveyed by the Honorable Frederick A. Mitchell, Minister of Foreign Affairs of the Commonwealth of the Bahamas. I also take this opportunity to offer some remarks from the chair and exercise a liberty that may exceed the 5 minutes, but I will try my best. Secretary General Luis Almagro, Assistant Secretary General Nesta Mendez, Dean of the Corps, His Excellency Serrano Sanders, colleague permanent representatives and alternates, permanent observers, His Excellency Wendell K. Jones, Ambassador of the Commonwealth of the Bahamas to the United States and other members of the embassy, and to the Vice Chair of the Permanent Council, His Excellency Tali Francis, Ambassador of Grenada, and members of the dais. Good morning, all. Borrowing from my very own maiden remarks, which were made almost exactly 2 years ago upon my return to the Organization of American States, I offered these words, and I quote, "The Bahamas believes that as the premier multilateral mechanism for the hemisphere, the OAS's fundamental importance for small states like the Bahamas is through the convening power and political legitimacy it can bring to bear to coordinate purposive action, its focused commitment to the four organizational pillars that also serve as the pillars that undergird our societies, and that it serves as a means to secure a rules-based system in the Americas. And even more important, as an objective, we see the respect for sovereignty, democratic order, and the charters eroding here in the hemisphere and abroad. In our engagement at the OAS, the Bahamas will be guided by the principles of the collective responsibility of solving collective challenges for the maintenance of the Americas as a zone of peace, non-discrimination in engagement with others, and the belief that while we all must have some skin in the game, there should be diffused reciprocity in the commitments taken on by big nations, big and small." Colleagues, in the earlier video by the Minister of Foreign Affairs, we outlined key thematic areas for focus under the Bahamas' chairmanship of the Council. I would only augment that presentation by reaffirming that the Bahamas looks forward to collaborating with colleague member states on advancing OAS engagement and taking tangible measures to the fulfillment of shared priorities, including climate action, the situation in our sister country, Haiti, and reform of the international architecture. And we will do this through a consultative process. These initiatives shall be developed further and illuminated where necessary with concept and information notes as deemed appropriate. Having addressed the thematic aspects of our chairmanship, I also wish to underscore the following procedural matters, which will be critical to the efficiency of the Council as we chart the course over the next 3 months. Namely, we've offered a tentative work plan. We'd like to focus on accountability, governance, and preparations for the General Assembly. With regard to the work plan, and by way of context, please note that the chairmanship of the Permanent Council is bestowed upon each member state in approximately 8-year intervals. That translates into the Bahamas ascending to the chair again in 2032. On that occasion, I will be 32 again. Thus, it is ever so important that every opportunity is taken to ensure that we are not pedestrian in our approaches. Hence, the need for the Council's proceedings to be efficient and productive and for the provision of a viable work plan. In keeping with the provisions of the statutes and the rules of procedure of the Permanent Council, on March 21, 2024, the delegation of the Bahamas presented to the regional coordinators a tentative work plan for its tenure as the chair. Accordingly, the same has been presented and circulated and serves as an information document of the Council. It offers the ability for reference and utmost pellucidity. The chair looks forward to its implementation and the fulsome cooperation of the Council towards this end. In respect of accountability to the Council, over the next 3 months, the Chair commits to facilitate requisite accountability to the Permanent Council from the committees and working groups that carry out work under the aegis and within the framework of the Permanent Council.
By way of full disclosure, the Chair has requested and has benefited from briefings regarding critical aspects of the organization and its activities. Notably, to complete the circuit, the Chair will be meeting on April 5th with every Chair of every committee and working group that is currently operating under the aegis and mandate of this Council to discuss the coordination of work over this quarter as we make preparations for the upcoming General Assembly. Accordingly, this Council will be duly informed of the approach that will be taken to coordinate such efforts over the quarter. With respect to governance, this Council has prescribed rules and procedures per the latest revision of July 4th, 2021. Further, in the main, these proceedings are obliged and are duly guided by parliamentary practice. As such, members are respectfully encouraged to conduct these affairs, having a fidelity to these standards. Regular meetings of the Permanent Council. To assist in recollection, Article 36 of the Rules of Procedure establishes that regular meetings should be held on every first and third Wednesday of the month. The usual time for such meetings is 10 a.m., unless advised differently. A tentative schedule of regular meetings, special meetings, protocolaries, and any other such meetings have been included in the aforementioned tentative work plan for your ease of reference. At its 53rd regular session, the General Assembly adopted Resolution AG/RES 3011, which was entitled the Program Budget of the Organization for 2024, which renews the, and I quote, which renews the mandate provided in an operative paragraph 8 under Section 2 of Resolution AG/RES 2971, which states, again quoting, to recall Article 36 of the Rules of Procedure of the Permanent Council, which establishes that regular meetings should be held on the first and third Wednesday of each month, and to urge, and this is the operative paragraph, to urge the Chair of the Permanent Council to rationalize the scheduling of meetings and the elaboration of their agenda, establishing that member states have a shared responsibility in that regard, and always taking into account the need to strictly observe assigned budgetary allocations. In respect of interventions, per Article 46 of the rules, interventions are prescribed to be 5 minutes by each member state and or permanent observer state. Please be assured that discretion and judgment will be used to ensuring that the timeline is honored by all. Agenda items and the order of business. Article 42 of the rules conveys that agenda items and related documents shall be furnished to the Secretariat of the Permanent Council 72 hours in advance of the Council meetings and circulated to allow adequate consideration by member states. I repeat, 72 hours in advance of the Council meetings and circulated to allow consideration by member states. Any other business? Colleagues are reminded that AOB, any other business, shall include topics primarily informative in nature and those that do not require debate or extensive deliberations. Similarly, colleagues would be aware that during AOB, the Permanent Council does not make decisions. If, in the Chair's opinion, an item is not informative in nature, it rests with the prerogative of the Chair to suspend the intervention and or suggest to the sponsoring delegation instead request that the item be placed on the agenda as a substantive item of a Permanent Council meeting. Should the any other business item involve or allude to another state or require a decision by the Permanent Council, the sponsoring member state is respectfully encouraged to propose the item for discussion as an agenda item during a separate meeting where appropriate actions can be taken. To allay any ambiguity and to avoid perpetuating precedent, please be advised that interventions in the format of statements are neither an incidental or subsidiary motion. Statements represent substantive and main motions which should be addressed under an item of the principal agenda and not under any other business. As such, member states are encouraged to act in good faith and disclose in advance at the earliest the objectives of the items being proposed for presentation under AOB. And we do realize the reality is that this is not always the case, but we encourage it nonetheless. Preparation for the 54th General Assembly. Noting that this Chair will serve as the Chair of the Preparatory Committee and the Chair of the General Committee, respectively,
of the General Assembly, the tentative dates for said PrepCom meetings are also reflected in the work plan for ease of reference. Lastly, colleagues, I wish to reiterate our commitment to the facilitation of a permanent, consultative, inclusive, efficient, and outcome-focused quarter of the week, quarter of work, mindful of the Permanent Council's mandate to also respond to emergent political matters that may arise within the hemisphere. I look forward to the customary collaboration of member states as together we work to execute a successful work plan for the Permanent Council. I was reminded earlier, and as I went through the role, not only the role of the Permanent Council Chair, but also the number of chairmanships that the Bahamas currently holds. I do apologize in advance because I think it may be somewhat bizarre, but the Permanent Council, as you're aware, the Chair of the Bahamas also serves as the Chair of the Committee on Administration and Budgetary Affairs. So therefore, we look forward to an efficient Permanent Council meetings so that we can be able to cover all aspects and facets of the work of the Organization of American States. Colleagues, I would like to express my appreciation for your kind indulgence, and I would like to move on to item 3. Welcome to Ambassador Jose Luis Sordon Te Taboada, Permanent Representative of Peru. Esteemed colleagues, allow me on behalf of the Permanent Council to extend cordial welcome to the Permanent Representative of Peru, Ambassador Jose Luis Sordon Te Taboada, who presented his credentials as Secretary General last Monday, April 1st. He also was supposed to have presented his credentials a little bit earlier, but the process was a little delayed, so he was only able to do it on April 1st. Ambassador Sordon is currently serving as a principal full professor at the Faculty of Law of the University of Perua. With extensive expertise in public law, Ambassador Sordon brings a wealth of experience to this role. He previously served as a lawyer from 1987 to 2014, resuming this position in 2022. Additionally, he has served as an arbitrator for the Lima Chamber of Commerce and has held various academic and editorial positions throughout his career. Pardon me. Ambassador Sordon's impressive career also includes serving as a magistrate of the Constitutional Court and representing Peru in the Venice Commission. He has authored several books and numerous articles and is a member of prestigious organizations such as the Latin American Society of Law and Economics. In recognition of his contributions, Ambassador Sordon received the Manuel J. Bustamante de la Fuente Award in 2015. He graduated with a Bachelor of Arts in Law and a JD at the Catholic University Santa Maria Arequipa. Also, he holds a Master's of Arts degree in Political Science from the American University in Washington, D.C., and a PhD in Economics from ESADE Institute of Buenos Aires. I'm confident that Ambassador Sordon's extensive experience would greatly benefit the work of this council. Please join me in welcoming Ambassador Sordon as he delivers his inaugural remarks as the permanent representative of Peru. Ambassador Sordon, welcome, and the floor is yours. Señor Presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, señoras y señores representantes permanentes e interinos, señor Secretario General Adjunto, señores observadores permanentes, muy buenos días. Agradezco las amables palabras de presentación. Es un gran honor para mí asumir el encargo confiado por la señora Presidenta del Perú, Dina Boluarte,
y el señor ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, de representar al Perú ante esta histórica organización internacional del hemisferio y el más importante foro que reúne a los países de las Américas, con quienes nos unen lazos de amistad, cooperación, solidaridad y respeto mutuo, forjados a lo largo de nuestra historia común. Asumo esta responsabilidad que el Estado peruano me ha encomendado, reafirmando la vocación de paz, amistad y solidaridad del pueblo peruano, así como nuestra adhesión a los valores y principios recogidos en la Carta de la OEA y a los cuatro pilares fundamentales que la sustentan: la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia, la seguridad multidimensional y el desarrollo integral de nuestros pueblos. El Perú es un país comprometido con los propósitos que, desde sus orígenes, edificaron esta organización y ha aportado en la conformación de los instrumentos jurídicos que norman las relaciones entre nuestros países, así como en la generación de consensos a nivel hemisférico en los temas relevantes a lo largo de sus más de 75 años, contribuyendo con misiones electorales y forjando, hace más de 23 años, un rol importante en la gestación e implementación de la Carta Democrática Interamericana, entre otras iniciativas. Nuestro país reconoce el rol central que tiene la OEA en la preservación de los principios y valores que sostienen la vida democrática, el respeto al Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. En un contexto regional y global, donde las amenazas a la paz, la seguridad y la democracia se han incrementado exponencialmente. En este marco, el Perú reconoce, defiende e impulsa el papel mediador y generador de consensos que caracterizan al accionar de nuestra organización. Reafirmo el compromiso del Perú con el fortalecimiento de nuestra organización. Señor Presidente, señoras y señores representantes, compartimos con todos los Estados miembros la preocupación por la gran tarea que tenemos por delante, la lucha contra la corrupción y los grandes flagelos del crimen organizado transnacional, como el narcotráfico, el lavado de activos, la minería ilegal y la trata de personas. Es importante que continuemos nuestra lucha contra estas amenazas, que constituyen una fuente de desestabilización de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho. Pueden contar con mi plena disposición, así como la del equipo de profesionales que me acompañan en la representación permanente del Perú, para trabajar de manera coordinada con cada una de las misiones de los Estados miembros, los países observadores y los diversos órganos que conforman el sistema interamericano, para contribuir al logro de los fines y propósitos de la Organización de los Estados Americanos y promover el bienestar de todos los ciudadanos de las Américas. No quiero terminar mis palabras sin antes felicitarlo, señor embajador Neymar, por haber asumido el importante encargo de la presidencia de este Consejo Permanente. No nos cabe la menor duda que su amplia experiencia diplomática se verá volcada en el ejercicio de sus labores, que se tornan de mayor relevancia en este trimestre, periodo que estará marcado por la celebración del 55º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. Cuente usted con el respaldo del Perú para los diálogos, trabajos e iniciativas que desde su presidencia tenga a bien proponer. Muchas gracias. I thank you so very much, Ambassador Sardón, and welcome to the Council. I now offer the floor to the coordinators of the regional groups and other delegations wishing to welcome the permanent representative of Peru. Colleagues, the floor is yours. I recognize the distinguished delegation of Mexico. Gracias, señor presidente. Muchas felicidades por iniciar este trimestre de trabajos muy arduos hacia la preparación de la Asamblea General. Esperamos que con la moderación que usted ejercerá desde esa silla,
nuestros trabajos sean mucho más eficientes. El Grupo Regional 10 da la más cordial bienvenida al embajador José Luis Sardón de Taboada, representante permanente de Perú, cuya amplia trayectoria y vasta experiencia en el ámbito del servicio público y académico fortalecerán el trabajo de los distintos órganos de la OEA. Como ya hemos escuchado del señor presidente del Consejo, el embajador Taboada tiene una sólida formación académica en distintas universidades, tanto de su país como de Estados Unidos y Argentina, y también tiene una sólida trayectoria en el servicio público, destacando haber sido magistrado del Tribunal Constitucional del Perú y representante también de su país ante la importante Comisión de Venecia. Destaca obviamente su sólida y robusta labor como docente e investigador en distintas universidades peruanas, en la Universidad de Ciencias Aplicadas, donde además de la docencia y la investigación científica, fue decano de la Facultad de Derecho de esa institución. En el ámbito público, quisiera señalar su participación en la Comisión Consultiva en materia constitucional de la Presidencia de la República y su contribución como presidente de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Perú. Como jurista, seguramente su labor será importante para preservar el Estado de Derecho en nuestro trabajo multilateral y para fortalecer el derecho internacional interamericano, que es una de las más importantes y relevantes aportaciones de la OEA para nuestros países y para nuestras sociedades. Embajador Sardón de Taboada, sea usted muy bienvenido a la organización. Cuenta con nuestro grupo regional, que es el suyo, para trabajar de manera conjunta en todos los espacios de la organización con base en los propósitos y principios establecidos en su carta fundacional. Gracias, presidente. Thank you very much, Ambassador Baños, and the delegation of Mexico. I now offer the floor to the delegation of Honduras. The floor is yours. Muchas gracias, señor presidente. En nombre de la delegación de Honduras, le felicito por la presidencia del Consejo Permanente. Asimismo, pues procedo, estimado embajador José Luis Sardón de Taboada, las delegaciones de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y la República Dominicana, países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana SICA, acreditados ante la OEA, se complacen en darle la más cordial bienvenida y recibirle en el seno de este Consejo como representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos. Reconocemos sus capacidades personales y profesionales ampliamente demostradas en sus funciones previas como abogado, profesor, magistrado, decano de la Facultad de Derecho, autor de obras académicas, miembro del CELA de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, entre otras importantes funciones. En ese sentido, los países miembros del Sistema de Integración Centroamericano acreditados ante la OEA, deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo camino que hoy inicia como representante permanente de Perú. Confiamos en que velará por el fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países. La delegación del Perú ante la OEA cuenta con el apoyo y la amistad de nuestra región, así como la disposición de abordar desde perspectivas comunes temas prioritarios para nuestras regiones como el cambio climático, la lucha contra la pobreza, la discriminación y desigualdad, el fortalecimiento de la democracia y demás temas que nos unen en la lucha por avanzar hacia el desarrollo de nuestros pueblos. Le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa en el marco de nuestra organización. Muchas gracias. Thank you very much to the delegation of Honduras. I now wish to offer the floor to the delegation of Guyana. Ambassador Hines, the floor is yours. Thank you, Chair. Chair, firstly, Guyana and CARICOM extend our congratulations to you on taking the chair, and we,
guarantee you our support. Chair, as coordinator of the CARICOM Caucus, Guyana takes great pleasure at welcoming our new colleague, the ambassador from Peru. I look forward to a great relationship because this morning, at the changing of the chair ceremony, this gentleman came forward smiling and extending a hand, and then I thought it must be our new ambassador from Peru, and he so confirmed. We join others in taking note of your excellent career in law. Guyana and CARICOM members will always be available to you, and we look forward to consulting with you when any questions arise. Thank you very much. Thank you very much, Ambassador Hines, Ambassador of Guyana. We'd also take this opportunity again to wish the permanent representative of Peru, Ambassador Sardan, every success, and we look forward to your contributions to the Council. Welcome again. Colleagues, having dispensed with item 3 of the agenda, we now move on to item 4, the update on the situation in Haiti. We are now pleased to receive an update in respect to the Sister Republic of Haiti, which includes the consideration of two topics. First, we will offer the floor to the permanent mission of Haiti, Ambassador Gandhi Thomas, chargé, interim representative of the mission of Haiti. We will offer the floor to Ambassador Gandhi Thomas in the first instance, and then we will offer the floor to the acting chair of the working group. First, the floor is yours, Ambassador Gandhi, Haiti. Thank you, Mr. Chairman. Avant d'entamer mon intervention, je voudrais vous solliciter brièvement une minute pour placer quelques mots en l'honneur de l'ambassadeur Raimondi. La délégation d'Haïti salue votre remarquable présidence au Conseil permanent de l'OEA et vous remercie pour votre engagement et votre leadership. Vous avez su conduire les sessions avec brio. En même temps, ma délégation félicite chaleureusement l'ambassadeur des Bahamas, mon ami ambassadeur Nemo, pour sa nouvelle fonction de président du Conseil. La mission d'Haïti promet son plein soutien et entier durant votre présidence. Ensemble, continuons à œuvrer pour la paix et la prospérité dans notre région. Je saisis aussi l'occasion pour souhaiter la bienvenue à l'ambassadeur José Luis Taboada, représentant permanent du Pérou. Vous pouvez compter sur la délégation d'Haïti durant votre tenue. Monsieur le Président, le vote de la résolution intitulée Support pour une transition démocratique en Haïti est une initiative opportune de notre organisation hémisphérique dans la recherche d'une issue viable à la grave crise pluridimensionnelle qui ne cesse de tirer Haïti dans l'abîme depuis trop longtemps. Le pays vit présentement une situation de terreur inqualifiable, sans précédent, entretenu par une fédération de gangs armés réunis sous la dénomination Vive Ensemble. Monsieur le Président, au moment où je vous parle, la République d'Haïti fait encore face à une situation catastrophique causée par les exactions et la violence démesurée des gangs, pillages, assassinats, exécutions sommaires, massacres, incendies, occupation des commissariats, rapes sur rançon, viols,
déplacés internes par milliers. Ce sont ces actes quotidiens qui riment la vie de mes compatriotes de la capitale comme dans les villes de province. Monsieur le Président, que dire de la catastrophe humanitaire, de la crise alimentaire aiguë, de la crise sanitaire qui frappe déjà le pays? Que dire des centres hospitaliers, des écoles et des universités qui l'ont forcé de fermer leurs portes? L'économie nationale est dans un état léthargique. Toute la ville de Port-au-Prince est actuellement un espace perdu sous l'emprise des gangs armés qui contrôlent les principaux axes routiers. Elle est devenue un vaste champ de ruines, isolée du reste du monde par la fermeture du principal aéroport international et des ports où les habitants vivent cette terreur au quotidien. Le palais national n'est pas non plus épargné et subit hier encore les assauts des gangs dont l'intention est d'occuper le plus haut lieu symbolique du pouvoir politique. Monsieur le Président, la communauté internationale, cette grande famille planétaire, a la capacité d'aider Haïti, un État membre éprouvé. Elle doit agir promptement. Elle ne peut Nous ne devons pas rester impassibles face à la tragédie humaine qui se joue en Haïti. L'heure est grave. Les gangs font chanter la poudre jour et nuit et assassinent un ou une compatriote à chaque heure. Un jour de plus est un jour de trop. Il est temps d'agir. Monsieur le Président, devant cette auguste assemblée, dans cette salle qui porte le nom du grand libérateur Simon Bolivar, je sollicite solennellement le bénéfice de l'extrême urgence pour mon pays. Le rétablissement de la sécurité demeure la plus grande priorité. Le déploiement de la mission multilatérale d'appui à la sécurité, autorisée par la résolution 2699 de l'ONU, est adamment recommandé pour permettre aux autorités haïtiennes et à la police nationale d'Haïti de démanteler les gangs armés, de pacifier le pays et de rétablir les institutions démocratiques. Monsieur le Président, c'est pourquoi ce matin, je porte le cri de détresse d'un peuple en agonie, qui appelle au secours dans ces moments d'infortune, assiégés de toutes parts par des hors-la-loi dont les exactions sont d'une rare violence. Nul n'est en sécurité dans mon pays. Mon pays est dans le coma. L'économie nationale est effondrée. Mon peuple souffre amèrement et a toutes les peines du monde à avoir accès aux services de base et aux produits de première nécessité. La situation est excessivement difficile. Les grands médias internationaux sont déjà présents pour constater la mort lente d'Haïti et diffuser en direct le drame humain qualifiable qui se joue, qui dure depuis trop longtemps et qui choque la conscience universelle. La vie de chaque Haïtien compte. Haitian lives matters. Haitian lives matters. Haitian lives matters. Monsieur le Président, eu égard à la situation politique, je suis en mesure de vous confirmer que les protagonistes nationaux, avec la médiation de la CARICOM, sont en pleine négociation afin d'arriver à la mise en place d'un conseil présidentiel de transition de 9 membres, composés de représentants des principaux secteurs politiques, religieux, économiques et de la société civile. Il est prévu un gouvernement d'union nationale qui aura la lourde responsabilité
de conduire le pays vers la stabilité. Ce gouvernement devrait être muni d'une feuille de route avec la mission 2, rétablir les conditions de sécurité publique et négocier avec l'international les conditions de la mise en œuvre de la résolution 2699 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour un soutien efficace aux forces de sécurité haïtiennes. Établir et assainir les institutions effondrées de l'État et mettre en œuvre les réformes transitionnelles nécessaires, y compris en matière de lutte contre la corruption et l'impunité. Mettre en place un conseil électoral provisoire indépendant, prendre des mesures exceptionnelles pour relancer l'économie, améliorer l'offre de services de base, combattre l'insécurité alimentaire, entre autres. Créer une commission justice, vérité, à des fins de mémoire et de réparation. Monsieur le Président, l'annonce de cette session du Conseil permanent crée une vive attente en Haïti. Tandis que nous allons adopter cette résolution, la délégation haïtienne a noté avec satisfaction la grande préoccupation de notre organisation qui ne date pas d'aujourd'hui et l'urgence que requiert la situation en Haïti. En effet, je me réfère respectivement à la déclaration des ministres des Affaires étrangères et des chefs de délégation sur la situation en Haïti, adoptée à la 51e session ordinaire de l'Assemblée générale en 2021. La résolution 2982 sur la situation sécuritaire en Haïti, lors de la 52e session ordinaire de l'Assemblée générale le 6 octobre 2022. La résolution 3007 demandant le rétablissement immédiat de la sécurité en Haïti en 2023 lors de la 53e session ordinaire de l'Assemblée générale. La résolution 1214 du Conseil permanent a adopté le 10 février 2023 renouvelant le soutien de l'organisation pour une assistance en matière de sécurité et humanitaire en Haïti. La résolution 1237 du Conseil permanent adoptée sur la situation en Haïti le 17 novembre 2023. Monsieur le Président, force est de constater que, dans l'intervalle, la situation s'est complètement dégradée et bien pire depuis des semaines. Il n'est pas exagéré d'affirmer que l'emprise des gangs armés sur le pays est quasi total. Si rien n'est fait dans un délai immédiat, la catastrophe sera sans égale pour Haïti. C'est dans ce contexte instable et dangereux que vit la population haïtienne, apeurée, désemparée, emprisonnée chez elle et qui compte et pleure ses morts chaque jour. La solidarité de notre organisation hémisphérique a retenu la plus haute attention de la délégation haïtienne. Cette solidarité se manifeste également au niveau de la communauté internationale dans son ensemble à l'endroit d'Haïti. L'adoption de cette résolution est un signal important de notre organisation sur la nécessité de contribuer au rétablissement de la normalité dans le pays pour une transition démocratique durable. Il s'agira également de mettre fin à cette grave crise qui représente une menace pour la paix et la sécurité dans la région. Monsieur le Président, je conclue avec cette pensée de Gustav Stresemann, le grand chancelier allemand. La prise en compte de la sécurité de l'autre est le meilleur moyen de travailler à sa propre sécurité. Je vous remercie. Thank you, Ambassador Thomas, for your stirring presentation and the clarion call to action. The people of Haiti cannot wait
as we sit and debate. Colleagues, as the second part of the agenda item, we will consider now, we would now ask for the Ambassador Mora, the acting chair of the working group in Haiti, for your presentation. Ambassador Mora, the floor is yours, sir. Thank you very much, Chair. As acting chair of the OAS Working Group on Haiti, I am pleased to present the draft resolution entitled Support for Democratic Transition in Haiti, which has been circulated by the Secretariat under the title of GT Haiti 57/24. It represents the outcome of extensive consultation and negotiation open to all delegations. This resolution underscores the pressing need to address the multifaceted crisis in Haiti, compounded by political instability, gang violence, and humanitarian exigencies. It applauds the commitment of Haitian stakeholders to transitional governance, advocating for a peaceful transfer of power, continuity in governance, and the conduct of free and fair elections within a reasonable time frame. Moreover, the resolution appeals to the international community to bolster Haiti's democratic transition through financial support, technical assistance, and contributions to supporting peace, emphasizing our shared responsibility to fostering stability, security, and democratic principles throughout the region. Mr. Chair, I would like to thank in particular the members of the Haiti Working Group for their collaborative efforts. I also like to recognize Ecuador as a sponsor of this resolution. Unless there is opposition, I'd like to propose that this resolution be adopted by acclamation by the Council. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you very much, United States. Before we ask for the acclamation, I think, if I'm correct here, I might be off. Ambassador from Costa Rica, the floor is yours, and then we can proceed with the vote, with the acclamation request. Costa Rica, floor is yours. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Tomo la palabra para secundar la solicitud recién hecha por el distinguido embajador de Estados Unidos ante la OEA, actual presidente en ejercicio del Grupo de Trabajo sobre Haití, el embajador Frank Mora, para que procedamos con la adopción por aclamación de la resolución denominada Apoyo a la Transición Democrática en Haití. La grave situación que enfrenta este Estado miembro de la OEA demanda una acción unificada y decidida por parte de este Consejo Permanente. Es imperativo que mostremos solidaridad y apoyo a nuestros hermanos haitianos en este momento crítico de su historia. Adoptar esta resolución por aclamación envía un mensaje claro y contundente de nuestro compromiso con la democracia, la estabilidad y el desarrollo en Haití. Muchas gracias. Thank you very much, Costa Rica. It is the understanding of the chair that the request has been honored in respect of the acclamation. I now offer the floor to Guyana. Thank you, Mr. Chair. On behalf of the member states of the Caribbean Community, CARICOM, I take this opportunity to thank the permanent representative, to the representative of Haiti, for the update that has been provided on the situation in Haiti. His report painted a dire picture of the situation on the ground in Haiti. CARICOM countries reiterate our profound concern at the ongoing security, humanitarian, and political crisis in the country and call for the restoration of peace, the rule of law, order, and stability. The latter are critical to enable conditions for Haiti's development, institution building, the delivery of elections, and democratic governance
in the country and to foster economic growth and sustainable development. CARICOM, in collaboration with hemispheric and international partners, has sought to support efforts for a Haitian-determined and Haitian-led solution to address the country's multidimensional crisis. CARICOM's aim is not to impose a solution on the Haitian people, but to advance discussions and agreements by Haitian stakeholders on the path forward. This must occur to bring an end to disruption and displacement. And if the Haitian people, particularly those living in areas with high gang presence, are to return to some normalcy in their daily lives. The acts by criminal gangs and elements must be and are wrongly condemned. They not only endanger the lives and livelihoods of the people of Haiti, but create challenges and obstacles on Haiti's development path, in its governance, affect the country's stability, and by extension, the stability of the Americas. Chair, on 11th of March, 2024, CARICOM heads of government, under the chairmanship of the President of Guyana, Dr. Mohamed Irfan Ali, facilitated the meeting hosted by the Most Honorable Prime Minister of Jamaica, Andrew Holness, of Haitian stakeholders and international development partners, including Brazil, Canada, France, Mexico, the United Nations, and the United States of America. The meeting built on efforts by CARICOM's Eminent Persons Group and continued engagement with a range of actors, including Haitian political parties, the religious community, private sector, the diaspora, and civil society. Its main outcome was a commitment by participating stakeholders to a transitional governance arrangement. This arrangement is intended to allow for a peaceful transition of power, continuity of governance, an action plan for near-term security, and the eventuality of free and fair elections. Amongst other issues, it was agreed that a transitional presidential council would be created comprised of 7 voting members and 2 non-voting observers, with the council exercising specified presidential authorities during the transition, operating by majority vote. The council would swiftly select and appoint an interim prime minister, leading to the appointment of an inclusive council of ministers, hold the relevant and possible powers of the Haitian presidency during the transition period until an elected government is established, co-sign the orders, decrees, and sign off on the agenda of the Council of Ministers, set the essential criteria for the selection of an impartial provisional electoral council, and establish the provisional electoral council, make arrangements for a peaceful transition, ensure continuity of governance, and establish a National Security Council, continue collaboration with all members of the international community for the accelerated deployment of the Multinational Security Support Mission authorized by UNSCR 2699/2023. The agreement and its implementation present a significant opportunity for the rebuilding of trust and confidence among stakeholders. We acknowledge that the agreement has not found favor amongst all, but currently it presents one of the best opportunities to move the country forward. In this regard, we welcome the report that nominations have been submitted for the Council and that work has begun towards its formation. It is our hope that once this is settled, that the approved Multilateral Security Support Mission, MSS, could be deployed to support the Haitian National Police in their efforts to reestablish control. Once again, we thank Kenya for the leadership role that it has taken on in this regard, and those states which will support the mission.
Further delays present significant risks and threats to the Haitian people, particularly those in vulnerable situations and most in need of support. CARICOM countries are alarmed at the insecurity and humanitarian crisis faced by the population, especially women and children, and the impact this could have in fueling further violence and conflict. The people of Haiti need our support, of the countries, of the hemisphere, and the Organization of American States. It is incumbent upon us to offer what is needed, for as long as it is needed, to guarantee the peace, prosperity, and stability of Haiti. CARICOM countries remain committed to this endeavor and pledge our full support for the restoration of a peaceful and stable Haiti. I thank you, Chair. Thank you very much to the delegation of Guyana. And being mindful that you're speaking on behalf of 14 member states, I also would like to guide members and remind members that 5 minutes is 5 minutes. And I'd like to encourage you to honor the 5 minute deadline. I appreciate your kind support. Next delegation that I'm seeing requests from is the Dominican Republic. Thank you. Gracias, señor presidente. Al tomar la palabra por primera vez esta mañana, deseamos expresarle nuestras felicitaciones por asumir la presidencia de este Consejo Permanente. Estamos seguros que con la experiencia que tiene usted en la organización, ejercerá un liderazgo impecable. Al mismo tiempo, deseamos felicitar y agradecer al saliente presidente, al embajador Raimondi, de Argentina por su liderazgo sosegado e inteligente en el trimestre que le tocó dirigir este Consejo. Es oportuno, además, expresar nuestra más cálida bienvenida a mi vecino, el representante permanente del Perú, embajador Sardón de Taboada, a quien auguramos éxitos y ofrecemos nuestra colaboración en sus funciones. Señor presidente, respecto al tema que nos ocupa esta mañana, en primer lugar, deseamos agradecer al embajador de Haití por la presentación y la actualización de la situación en su país. La aprobación de la resolución Apoyo a la Transición Democrática en Haití refleja el firme compromiso de los Estados miembros de esta organización en la búsqueda de soluciones urgentes ante la situación sin precedentes que enfrenta Haití, la cual ha sido muy bien descrita por su representante hace unos momentos. Esta resolución es un testimonio claro de nuestra solidaridad y apoyo a la población haitiana en momentos difíciles. En este sentido, quisiéramos aprovechar para reiterar nuestro apoyo sobre el particular y, además, nuestra posición sobre el tema. Estimados representantes, señor presidente, para República Dominicana la estabilidad política y social de Haití es un asunto de seguridad nacional, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Respaldamos firmemente las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y reclamamos su pleno cumplimiento. Es hora que la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití se despliegue de manera inmediata para brindar el apoyo y protección necesarios al pueblo haitiano. Hemos sido testigos del deterioro progresivo de la seguridad en Haití y de la crisis multidimensional que enfrenta ese país, y consideramos que es imperante una respuesta internacional coordinada y efectiva. Asimismo, es crucial garantizar que cualquier acuerdo de transición en Haití cuente con la participación de las voces más representativas del pueblo haitiano, asegurando la legitimidad y el respaldo necesario para la estabilidad y el restablecimiento de la institucionalidad en Haití. Además, como indicamos en el comunicado del 11 de marzo, cito, es importante garantizar que cualquier proceso de transición se adhiera al respeto a los derechos humanos, la voluntad popular y el restablecimiento de un marco básico de institucionalidad. Señor presidente, la colaboración activa y el compromiso de la comunidad internacional seguirán siendo fundamentales para contribuir a la estabilidad, la paz y la seguridad en Haití. El pueblo haitiano no puede esperar un día más
para recibir la ayuda y el apoyo que necesita. Muchas gracias. Thank you kindly to delegation of Dominican Republic. I see the request to the floor by the delegation of Peru. Peru, the floor is yours. Muchas gracias, señor presidente. La misión del Perú agradece la información brindada por el representante permanente de Haití, embajador Gandhi Thomas, que nos pone de cara a la delicada situación que atraviesa su país en una espiral de violencia que lamentablemente no cesa. Celebramos que, como colegiado, hemos podido aprobar por aclamación la resolución Apoyo a la Transición Democrática en Haití. Ello refleja el compromiso colectivo de nuestra organización para enfrentar los desafíos humanitarios, de seguridad y de derechos humanos que enfrenta este hermano país. La aprobación de esta resolución constituye un respaldo a los acuerdos de Kingston alcanzados en marzo pasado. Igualmente, revela el compromiso de todos los países que tenemos una silla en esta organización al establecimiento del Consejo Presidencial de Transición, que ya cuenta con sus 7 miembros elegidos. Es inadmisible que la población haitiana tenga que vivir en un estado de permanente zozobra, con la amenaza constante de la violencia y la inseguridad. Hemos sabido que el Palacio Nacional ha sido atacado hace 2 días por grupos violentos, que además se han hecho del Hospital General de Puerto Príncipe. Por ello, es imperativo que la comunidad internacional se una en solidaridad con Haití y brinde todo el apoyo necesario para restablecer la paz y la estabilidad en el país. Esta ocasión es oportuna para reiterar que el Perú se encuentra expectante a que el personal directivo de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití presente ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas los detalles operativos y el marco de los objetivos de la misión, así como las directivas sobre el uso de la fuerza, las que deberán respetar la soberanía de Haití y cumplir el derecho internacional. En este contexto, el Perú expresa su disposición para colaborar en la implementación de las medidas contenidas en la resolución. Nuestro compromiso con Haití, seguro, con un Haití seguro, próspero y democrático, es inquebrantable y trabajaremos incansablemente junto con la comunidad internacional para lograr estos objetivos. Antes de terminar, quisiera recordar que el Perú participó durante los 13 años que duró la misión de estabilización de Naciones Unidas en Haití, por lo que nuestro espíritu de compromiso con el pueblo haitiano es histórico y permanente. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, delegation of Peru. Delegation of Brazil, the floor is yours. Obrigado, señor presidente. Al tomar la palabra pela primera vez sobre la presidencia de Vossa Excelencia, ofereço também a cooperação da delegação brasileira para o êxito de sua missão. E agradeço ao representante permanente da Argentina pelo seu trabalho impecável como presidente do Conselho Permanente nos últimos 3 meses. O Brasil saúda a aprovação por aclamação da resolução Apoio à Transição Democrática no Haiti. Esta resolução traduz novo entendimento compartilhado entre os Estados-membros a respeito dos desafios que o povo haitiano enfrenta. O Brasil sempre esteve ao lado do Haiti e renova seu compromisso inabalável com a paz, a estabilidade e o desenvolvimento nesse país irmão. A solução para a crise multidimensional no Haiti ultrapassa o aspecto securitário mais imediato. É fundamental também investir no desenvolvimento de longo prazo, combatendo a pobreza, o desemprego e a insegurança alimentar, que constituem causas profundas da instabilidade política e social. Consideramos ser um marco importante e positivo o acordo firmado em 11 de março entre os principais grupos políticos haitianos para a criação do Conselho Presidencial de Transição. Este é um passo crucial para o futuro do Haiti, abrindo caminho para a realização de eleições livres e democráticas e a reconstrução do país. O Brasil reconhece o elevado espírito construtivo que pautou as negociações e parabeniza as lideranças haitianas.
É importante que as medidas necessárias para a implementação do acordo sejam tomadas o mais breve possível. Saudamos também o recente entendimento que viabilizou a designação dos membros desse Conselho Presidencial. Temos a expectativa de que o referido Conselho se torne operacional com a máxima celeridade possível. A delegação brasileira reconhece os esforços incansáveis da comunidade do Caribe, o CARICOM, na mediação deste acordo. A presença brasileira na reunião de alto nível, em Kingston, demonstra nosso compromisso com a solução da crise haitiana em conjunto com a comunidade internacional. O Brasil está pronto para contribuir ativamente para o êxito do Conselho Presidencial de Transição e para os esforços em prol do desenvolvimento do povo haitiano. Esperamos dar continuidade a nossas iniciativas de cooperação técnica em diferentes áreas de interesse para o Haiti, como o desenvolvimento social, segurança alimentar e a própria segurança pública. O acordo de 11 de março é uma oportunidade única para o povo haitiano liderar, com apoio internacional, a construção do futuro de paz, prosperidade e desenvolvimento. Esperamos contribuir tanto no plano bilateral quanto nos foros multilaterais adequados para o êxito dessa empreitada. Na OEA, em particular, temos grande expectativa de que os diversos mandatos já aprovados pelos órgãos políticos possam ser implementados, tendo por base as reconhecidas áreas de excelência desta organização, assim como a sua capacidade de mobilização de parceiros para viabilizar projetos e iniciativas que beneficiem a população. Muito obrigado. Thank you very much to the delegation of Brazil. Now I see a request for the floor from the delegation of Bolivia. Bolivia, the floor is yours. Muchas gracias, señor presidente. Al ser esta la primera oportunidad que tomo la palabra bajo su presidencia, me permito felicitarle y ofrecerle el concurso del Estado Plurinacional de Bolivia para que tengamos 3 meses de éxito y de correcta preparación de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos a realizarse esta vez en la ciudad de Asunción del Paraguay. Expreso mi reconocimiento, mi felicitación y mi agradecimiento al embajador Daniel Raimondi por haber conducido de manera extraordinaria y excelente los 3 primeros meses de este año este Consejo Permanente. Y me adhiero a la bienvenida al distinguido embajador Sardón de Tabuada. Muy bienvenido, embajador de un país hermano, un país vecino al que queremos profundamente. Señor presidente, mi gobierno comparte la preocupación sobre la grave situación que enfrenta el pueblo haitiano y que ha sido expresada ante este Consejo Permanente por el distinguido representante de la Misión Permanente de Haití. En ese sentido, nos permitimos destacar la Declaración Especial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, sobre la necesidad de brindar apoyo a la República de Haití por sus implicaciones para la paz y la seguridad en toda la región, aprobada en septiembre del 2022, mediante la cual se afirma que todos los esfuerzos multilaterales que puedan realizarse en apoyo al pueblo haitiano solo podrán tener resultados sostenibles y perdurables en el tiempo si se parte de la voluntad de todos los actores sociales de este país hermano. El respeto a la autodeterminación de los pueblos es fundamental para que la cooperación tenga efectos positivos en el marco del respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Bolivia respalda los esfuerzos del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas mediante el Consejo de Seguridad y las diversas agencias y programas especializados de la organización para atender la compleja situación que enfrenta el pueblo haitiano, siempre respetando el derecho internacional. Asimismo, señor presidente, Bolivia reconoce los esfuerzos del CARICOM que lograron el consenso sobre varios aspectos para avanzar en una transición democrática en Haití con la participación de diversos grupos representantes haitianos. Este acuerdo llevado en Kingston que propició la aprobación por aclamación de la presente resolución. Alentamos al pueblo haitiano para avanzar en la pronta organización de elecciones generales que les permitan recuperar la paz y estabilidad, que les permitan recuperar y restablecer la institucionalidad republicana para construir su propio futuro, bajo una cultura de respeto y valoración de los derechos humanos, sobre todo, señor presidente, bajo una cultura de respeto y valoración del derecho a la vida, que en última instancia es y debe ser siempre la razón de la existencia de las sociedades jurídicas y políticamente organizadas, en otras palabras, la razón de la existencia de los Estados. Que sepa siempre el hermano pueblo haitiano que siempre pueden contar con el respeto, el apoyo y la consideración del pueblo y del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias, señor presidente. Thank you very much to the delegation of Bolivia.
And I'll see a request for the floor from the delegation of Canada. Canada, the floor is yours. Merci, Monsieur le Président. Et premièrement, au nom de Canada, je tiens à vous féliciter d'avoir assumé la présidence du Conseil permanent et de remercier ambassadeur Raimondi et aussi d'accueillir l'estimé ambassadeur de Pérou. Depuis plus d'un an, le Canada appuie les efforts de dialogue politique sur la situation en Haïti. Nous accueillons avec enthousiasme l'accord conclu le 11 mars dernier entre les parties prenantes haïtiennes avec l'appui des pays de CARICOM en vue d'établir un conseil présidentiel de transition nommé un premier ministre par intérim et un cabinet de ministres de transition. Nous nous félicitons des progrès accomplis en vue de la création du conseil présidentiel de transition. Nous espérons que celui-ci sera mis en place rapidement afin que des énergies puissent être concentrées sur le rétablissement de la stabilité et la sécurité en Haïti pour le bien de son peuple. Nous profitons de cette occasion aujourd'hui pour souligner notre appréciation des efforts déployés par le groupe de travail sur l'Haïti au sein de l'OEA et dans le résultat de cette résolution que nous venons d'adopter. Canada fully supports this transitional governance structure. We stand ready to help where we can to ensure it is able to govern effectively during the transition towards free and fair elections. For this endeavor to succeed, the support of all OAS member states is needed. We recognize, however, that the appointment of a new transitional governance structure will not resolve the security crisis in the short term. We remain seized of the urgency of implementing the security solution to alleviate the amount of suffering this crisis is creating for the people of Haiti. This is why Canada is also committed to the rapid deployment of the MSSM, as is demonstrated by our financial commitment of $80.5 million and our in-kind support through Canada's Department of Defense, which will bolster the capacity of CARICOM partners to deploy to Haiti. The priority for Canada has been to work with our international partners to coordinate security assistance to the Haitian National Police, including equipment and training. It is important to ensure that the Haitian National Police has the necessary resources to stabilize the situation until the multinational security support mission is deployed. It is also essential that the Haitian National Police is in a position to maintain law and order on its own when the time comes for the MSSM to leave. Finally, I would like to reiterate our strong belief that the future of Haiti depends on having in place a stable and democratically elected government. It's crucial for all members of the transitional governance structure to work together with the support of the international community to restore security, the rule of law, and democracy for the well-being of all Haitians. Thank you. Thank you very much to the delegation of Canada. When you switched over to English, I was under the impression that my French was getting a lot better. So thank you. Delegation of the United States, the floor is yours. Thank you, Chair and colleagues. The United States is pleased to address the Council today regarding the critical situation unfolding in Haiti. The challenges facing Haiti demand our immediate attention and a concerted action to support the Haitian people in pursuit of stability, democracy, and prosperity. First and foremost, the United States reiterates its unwavering commitment to the multinational security support known as MSS. As outlined in recent OAS and United Nations resolutions and other documents, the MSS mission will play a crucial role in restoring security and stability in the country, which are essential prerequisites for the success of Haiti's democratic transition. We also take this opportunity today to again call on member states to fulfill pledged commitments to the MSS mission and to provide the necessary support for its effective deployment and operation. At the same time, the United States also emphasizes the importance of a Haitian-led democratic transition process. The recent identification of a transitional presidential council represents a significant step forward in this regard. To this end, we commend the efforts of Haitian stakeholders to work towards an inclusive and transparent transition that prioritizes the needs and aspirations
of the Haitian people. It is imperative that this transitional process is conducted in accordance with democratic principles and international norms, with full respect for human rights and the rule of law. Mr. Chair, regarding the resignation of Prime Minister Ariel Henry, the United States recognizes the complexities of the political situation in Haiti. We urge all stakeholders to respect the outcome of the recent agreements and declarations, including Prime Minister Henry's commitment to resign once the Transitional Presidential Council is formally established and an interim Prime Minister is appointed. Both in our capacity as acting chair of the Haiti Working Group and in our national capacity before the OAS, the United States stands ready to support Haiti in this critical phase of this political transition. Once again, we urge all parties to engage constructively and cooperatively in this process. In closing, Mr. Chair, my delegation reaffirms its solidarity with the Haitian people and its commitment to supporting Haiti's efforts to overcome the current challenges. We remain committed to engaging all member states in support of this endeavor. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much to the delegation of the United States. And I'll see a request from the floor from the delegation of Panama. Delegation of Panama, the floor is yours. Muchas gracias, señor presidente. Primeramente, la delegación de Panamá lo felicita por asumir la presidencia de este Consejo Permanente. Confiamos que con su trayectoria, experiencia y la de su equipo, guiará a buen puerto los trabajos de este Consejo en un importante trimestre como lo es este de cara a la próxima Asamblea General. Laburamos éxito en sus funciones y cuenta usted con todo el apoyo de esta misión panameña. También aprovecho para resaltar la sobresaliente conducción de este Consejo por parte del embajador Raimondi durante el primer trimestre de este año. Señor presidente, la resolución que hoy aprobamos está apegada a los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, destacando la importancia de la democracia, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, la paz y la seguridad de las Américas. La situación se agrava cada vez más en el hermano país de Haití, y al igual que otros países y organizaciones internacionales, nos hemos visto en la necesidad de tomar la muy difícil decisión de cerrar temporalmente nuestra embajada en Haití, hasta tanto las condiciones de seguridad y estabilidad en la hermana república mejoren. Para ello, es fundamental que podamos seguir coordinando esfuerzos para proporcionar asistencia humanitaria urgente. Esto incluye la entrega de suministros médicos, alimentos, refugio y otros recursos esenciales para aliviar el sufrimiento de la población afectada por esta crisis multidimensional. Es esencial que nuestra organización mantenga un papel activo y constructivo dentro de sus competencias para ayudar a Haití a superar sus desafíos. Esta resolución es un paso adelante en la promoción del diálogo político inclusivo, llamando a todas las partes interesadas para que respeten los acuerdos alcanzados en la Declaración de Kingston, Jamaica, y trabajen juntas para garantizar un proceso de transición pacífico y democrático. Esta resolución es también un reflejo de nuestro compromiso con la democracia y los derechos humanos en Haití, y la determinación y solidaridad que nos mueve en apoyo al pueblo haitiano en su lucha por un futuro mejor. Muchas gracias. Thank you very much to the delegation of Panama. And I recognize and offer the floor to the delegation of the Bahamas. Thank you, Chair. At the outset, I wish to underscore the Bahamas' association with the remarks delivered by the Permanent Representative of Guyana on behalf of CARICOM, and wish to thank the Permanent Representative of Haiti for the update on the situation in Haiti provided. Chair, the Bahamas remains committed to working with OAS member states to find a durable solution for stability in Haiti that centers the needs and aspirations of the Haitian people. However, we know that without a political solution, a Haitian-led solution, there cannot be a security solution and Haiti cannot have stability. The Bahamas reiterates its support for a Haitian-led political process that permits free and fair elections with the full participation of civil society. The Bahamas is therefore heartened by the progress being made on advancing a new political process in Haiti, facilitated by the commitment made by Prime Minister Ariel Henry
to stand down to make way for a new transitional government. The outcome declaration of the March 11th meeting of the CARICOM heads of government, Haitian stakeholders, and international partners forged the path for a transitional presidential council, which will be tasked with swiftly selecting and appointing an interim prime minister, and together with the interim leader, appointing an inclusive council of ministers. The Bahamas, through CARICOM and the efforts of other multilateral institutions such as the OAS and the United Nations, will continue to support Haitian actors with the task of restoring rule of law, democratic norms, and citizen security, including through its participation in the Eminent Persons Group in the person of former Prime Minister Perry Christie, which has been instrumental in engaging a wide range of Haitian actors and overseeing CARICOM's support of priority areas, including security, governance, the electoral process, and long-term development strategies in Haiti. Chair, as a firm proponent of the necessity of the multinational security support mission to Haiti, the Bahamas also remains committed to concretely supporting the mission through efforts that will leverage our comparative advantages. Chair, the Bahamas wishes to thank the acting chair of the Working Group on Haiti, the permanent representative of the United States, for the presentation of the draft resolution on the support for democratic transition in Haiti. We implore the OAS to continue to remain seized of the situation in Haiti and to find concrete ways to leverage the comparative advantages of the OAS and collaborative opportunities with other multilateral entities such as CARICOM and the United Nations to advance the work of ameliorating the situation in Haiti. Our brothers and sisters in Haiti deserve a country where they and their children feel safe, where fundamental human rights are respected, where democratic norm and rule of law is restored, and where all citizens are able to benefit from inclusive development that enables their just aspirations. Chair, the Bahamas remains devoted to supporting our brothers and sisters in Haiti in the work that remains towards these ends. Thank you. Thank you very much, delegation of Bahamas. I now see a request from the floor from the delegation of Ecuador. Ecuador, the floor is yours. Gracias, presidente. En primer lugar, saludarle a usted al iniciar usted su mandato como presidente del Consejo. Reiterarle nuestra oferta de colaboración, igualmente nuestro reconocimiento y gratitud al señor embajador de Argentina por el excelente ejercicio de su mandato y, por supuesto, la bienvenida a nuestro colega, al nuevo embajador del Perú. Ecuador acompaña de cerca y con particular empatía la situación en Haití. Vemos con dolor cómo la violencia hiere profundamente a este país hermano. Coauspiciamos y nos sumamos a la expresión colectiva de hoy para apoyar la transición democrática en Haití. Y en este tema mi país actúa consciente y solidariamente en la arena internacional, tanto a nivel regional en la OEA como en el Foro Mundial, en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde el Ecuador cumple y honra la responsabilidad asumida con el hermano país caribeño. Ciertamente, las actuaciones de los grupos al margen de la ley han hecho de la violencia el único lenguaje audible en Haití. Mientras fuera de sus fronteras, el dolor del pueblo haitiano nos exige cada vez con más fuerza a encontrar medios de cooperación internacional para que todos, y particularmente los más vulnerables, puedan aferrarse a la esperanza de salir adelante y vivir en paz, democracia y seguridad. Las apelaciones y expresiones del encargado de negocios de Haití esta mañana lo confirman. La definición de estos grupos al margen de la ley y cómo combatirles es algo que la comunidad internacional solo puede concebir en el marco de un Estado de Derecho, que comporta de manera particular al derecho internacional, al humanitario, los derechos humanos. Pero una vez más, el enfrentamiento con quienes hacen tanto daño al margen de la ley, paradójica pero irremediablemente, debe hacerse con la ley en la mano. El mercado negro, el tráfico de sustancias ilegales, así como de armas y municiones, se mueven y conceden medios para que, lamentablemente, el lenguaje de los violentos reine y campee, mientras los más básicos medios de vida para la población no llegan o simplemente son inaccesibles para los hermanos haitianos
que ven su país cada vez con menos medios materiales, menos recursos y menos opciones. El encuentro de voluntades haitianas para lograr una transición pacífica y responsable del poder, que derive a su vez en la celebración de elecciones libres, justas y creíbles, necesita y debe contar con el concurso de la comunidad internacional y, sin duda, también de la OEA. Esta resolución es un paso que confluye en esa dirección y que nos compromete. Hay un círculo vicioso que debe romperse. Al neutralizar la fuente de la violencia, existirá la opción de que la ayuda humanitaria finalmente pueda llegar y ser recibida por quienes realmente la necesitan. En este sentido, el establecimiento de un Consejo Presidencial de Transición es un inmenso primer paso en la dirección correcta, que los propios haitianos están dando, pero debemos recordar que ese paso es posible respetando los términos de la declaración que surgió en la reunión de la Comunidad del Caribe, CARICOM, celebrada en Kingston el 11 de marzo pasado. Paralelamente, como ya lo citó el embajador de Guyana, la implementación de la resolución 2699-2023 del Consejo de Seguridad de la ONU y el consecuente despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad coadyuvarán para que las fuerzas de seguridad de Haití puedan alcanzar el objetivo de restablecer condiciones de paz y estabilidad. Ellas, a su vez, permitirán que, según sus propios medios y capacidades, los países y la comunidad internacional en su conjunto apoyemos a Haití, pero sobre todo a su gente. Como repitió una y otra vez el representante haitiano esta mañana, la vida de los haitianos también cuenta y mucho. Esta resolución se suma a otras que han visto la luz en este mismo Consejo, con la participación primordial de Haití y como clara evidencia del papel que el multilateralismo puede jugar en la arena internacional. Actualmente, la emergencia en situaciones tan extremas en Haití y la configuración de una realidad sin democracia, sin libertades, sin ejercicio de derechos humanos, sin desarrollo y sin seguridad, es la antítesis de todas y cada una de los pilares de esta organización. Esa nación clama por apoyo, por asistencia, por colaboración, por sensibilidad. Recordando lo que esta delegación sostuvo en algún momento en el pasado, reiteramos que apoyar a Haití es apoyarnos a todos y da también un lugar de conciencia y responsabilidad a la OEA en su conjunto. Muchas gracias. Thank you kindly from the delegation of Ecuador. And I'll see a request from the floor from the delegation of Costa Rica. Floor is yours, Costa Rica. Buenos días a todos. Señor Presidente, muchas felicidades por asumir hoy la rectoría de los trabajos de este Consejo Permanente. Cuenta usted con todo el apoyo de mi delegación. Reitero también nuestro reconocimiento al embajador Daniel Raimondi, representante permanente de Argentina ante la OEA, quien cerró el ejercicio de su presidencia con excelencia. También aprovecho para sumarme a la bienvenida del embajador José Luis Sardón de Taboada, nuevo representante del Perú ante la OEA, a quien le deseamos muchos éxitos en el ejercicio de sus funciones. Señor Presidente, como hemos escuchado hoy en la presentación del encargado de negocios interino de Haití ante la OEA, el embajador Gandhi Thomas, nos enfrentamos a una emergencia humanitaria sin precedentes en Haití. La situación en este hermano país se ha exacerbado hasta alcanzar niveles alarmantes que exigen una acción inmediata y decidida por parte de la comunidad internacional. En recientes reuniones celebradas en el seno del Grupo de Trabajo sobre Haití, se nos ha brindado por diferentes representantes de organismos internacionales y otros actores de la comunidad internacional una visión desgarradora de la realidad que enfrenta este pueblo. La crisis política y de seguridad se ha exacerbado, dejando a la nación en un estado de volatilidad y caos que amenaza con desencadenar una catástrofe humanitaria de proporciones devastadoras. La falta de estabilidad política y social se ha convertido en una cuestión de seguridad nacional, y debemos actuar con urgencia para evitar un mayor sufrimiento. La situación alimentaria es especialmente alarmante. El bloqueo de aeropuertos y puertos ha impedido el acceso a alimentos y agua, dejando una gran parte de la población haitiana al borde de la hambruna. La falta de suministros médicos y la migración del personal de salud han agravado aún más la crisis
con hospitales cerrados y un aumento alarmante de enfermedades y lesiones sin la atención adecuada. La comunidad internacional no puede permanecer indiferente ante esta tragedia humanitaria. Debemos actuar de manera coordinada y solidaria para brindar ayuda urgente a la población haitiana y garantizar que se protejan sus derechos fundamentales. Es imperativo que se permita el acceso seguro de la ayuda humanitaria y la protección de los civiles atrapados en medio del conflicto interno. En este sentido, nuestra delegación respalda plenamente la resolución recién adoptada por aclamación y se une al llamado a la comunidad internacional para que se adopten las medidas inmediatas para abordar la crisis en Haití y a la vez proporcionar el apoyo necesario para salvar vidas y aliviar el sufrimiento de su pueblo. Esta resolución representa un paso crucial hacia adelante al establecer un marco de la cooperación regional y el apoyo internacional en áreas clave como la seguridad, la gobernabilidad y la asistencia humanitaria. Reconocemos la importancia de trabajar en conjunto con las autoridades haitianas, así como con organismos internacionales, organizaciones financieras multilaterales y organizaciones de la sociedad civil, para asegurar que las medidas adoptadas sean efectivas y respondan a las necesidades reales del pueblo haitiano. Señor Presidente, en el contexto del establecimiento de un Consejo Presidencial de Transición y el nombramiento de un nuevo primer ministro interino que se menciona en la resolución, mi delegación subraya la importancia de que las fuerzas políticas asuman su responsabilidad y lleguen a un acuerdo a la brevedad posible. Esto con el fin de que la comunidad internacional pueda contar con un interlocutor válido para apoyar los esfuerzos de la lucha contra el crimen organizado y coordinar la tan necesaria ayuda humanitaria. Por su parte, la comunidad internacional tiene la responsabilidad moral y humanitaria de actuar con rapidez y determinación en momentos de crisis como este. Juntos podemos hacer la diferencia y brindar esperanza a aquellos que más la necesitan. Costa Rica reafirma su compromiso de continuar colaborando con la comunidad internacional en búsqueda de soluciones sostenibles para la situación en Haití. Instamos a todos los Estados miembros y a los Estados observadores a unirse en este esfuerzo colectivo y a redoblar nuestros esfuerzos para promover la estabilidad, la justicia y el desarrollo en este hermano país. Muchas gracias. Thank you very much kindly to the delegation of Costa Rica. I now see a request from the floor for Colombia. Colombia, the floor is yours. Gracias, señor presidente. Al ser la primera vez que tomo la palabra en esta sesión, permítame expresarle nuestras felicitaciones al asumir la presidencia de este Consejo Permanente. Cuenta usted con Colombia para el desarrollo exitoso de su gestión. Permítame también manifestarle nuestro agradecimiento al embajador Raimondi por su excelente y ejemplar gestión en este Consejo durante los últimos meses. Agradezco la presentación del señor embajador Gandhi Thomas y aprovecho la oportunidad para reiterar que Colombia se solidariza con el pueblo haitiano ante la difícil situación social, institucional y de seguridad que afronta el país. El Gobierno de Colombia tiene la voluntad de apoyar los esfuerzos de carácter humanitario que realice la comunidad internacional para aportar a la solución de la crisis haitiana. Por años, Haití ha vivido acontecimientos que han limitado su capacidad de crecimiento y desarrollo, lo que a su vez ha acrecentado la violencia y la violación de los derechos humanos, forzando a muchos haitianos a vivir en medio del miedo y la incertidumbre o a huir de su propio territorio. Tal y como señala la resolución que acabamos de aprobar, la violencia afecta en forma más severa a mujeres, niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad. No podemos ser ajenos a esta trágica situación y estamos convencidos en que el rol de la OEA es fundamental en aras del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la mediación, la cooperación y el diálogo político entre todos los sectores de la sociedad haitiana. Para Colombia, el abordaje de la situación de Haití debe hacerse conforme a los principios de promoción y protección de los derechos humanos, la democracia, la soberanía, la buena vecindad y la cooperación.
Colombia promueve y apoya las iniciativas que contribuyan a alcanzar la paz y la gobernabilidad democrática en Haití y por tanto agradece a los Estados miembros y al secretario general de la OEA por seguir instando a la comunidad internacional a aportar en este propósito. Encomiamos el compromiso de los actores haitianos con un acuerdo para la gobernanza que facilite la transición pacífica del poder, la gobernabilidad y la organización de elecciones inclusivas, libres, justas y creíbles en un plazo razonable. Agradecemos a CARICOM, su grupo de personas eminentes y demás facilitadores que han contribuido en aras del consenso. Hoy más que nunca evidenciamos la importancia de un involucramiento aún más decidido, integral y ordenado por parte de la comunidad internacional en la solución de esta crisis. Su acompañamiento al proceso de construcción de la solución a la crisis en Haití y en particular el apoyo de los países y foros de concertación de la región cuenta con el respaldo de Colombia. Sin duda, se requiere del concurso de la sociedad en su sentido más amplio, de los estados, las organizaciones, la academia, el sector privado y de todos quienes puedan aportar para que Haití pueda afrontar esta profunda crisis. Pero también, como comunidad internacional, debemos trabajar para lograr que cada haitiano tenga la esperanza de poder construir su propio futuro y el de su país en plena libertad y respeto de sus derechos. Debemos, por tanto, apostarle al desarrollo integral y multidimensional de Haití y al fortalecimiento de sus instituciones a largo plazo. La paz y estabilidad solo se lograrán con desarrollo económico y social, empleo, salud, educación, sostenibilidad ambiental e instituciones democráticas que sean lideradas y defendidas por el mismo pueblo haitiano. Colombia seguirá aportando desde sus capacidades y experiencia para que Haití pueda superar esta crisis con apoyo de la comunidad internacional y para que esta nación pueda liderar la construcción de su propio camino hacia la paz, la democracia, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la seguridad humana. Muchas gracias. Thank you kindly, Colombia, and I offer the floor to Mexico. The floor is yours. Gracias, presidente. La delegación de México saluda la adopción de la resolución Apoyo a la Transición Democrática en Haití, a la cual México se une como copatrocinador. Considerando que su contenido refleja el interés compartido con los Estados miembros de apoyar al pueblo haitiano para encontrar una solución a la crisis política, de seguridad y humanitaria que enfrenta ese país hermano. De acuerdo con las facultades de la Carta de la OEA y en complementariedad de los esfuerzos que desde la Organización de las Naciones Unidas se han emprendido para autorizar el despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití. Como lo expresó la canciller Alicia Bárcena en la reunión del 11 de marzo pasado en Kingston, la verdadera solución a los desafíos que enfrenta Haití debe surgir desde su propio contexto con la participación activa de todos los actores haitianos y sin la interferencia de agendas externas, ya que solo así se podrá avanzar hacia una solución duradera y sostenible que respete la soberanía y la autodeterminación del pueblo haitiano. México saluda los avances en la conformación del Consejo Presidencial de Transición y estará atenta a la designación de un nuevo primer ministro y del gabinete presidencial, así como, como de la elaboración de un plan de acción claro para restaurar el orden público y democrático a través del restablecimiento de la seguridad, aliviar la miseria y llevar a cabo elecciones libres, así como las reformas necesarias para el progreso de esa hermana nación caribeña. México lamenta y rechaza los actos de violencia perpetrados por grupos de delincuencia organizada que no solo causan un alto costo humano, sino que socavan la institucionalidad y el Estado de Derecho en Haití y refrenda su firme compromiso de colaborar con las autoridades haitianas y la comunidad internacional para avanzar hacia esos objetivos, para lo cual es fundamental un compromiso colectivo que aborde las desigualdades económicas y sociales que afectan a Haití y se apoye en la construcción de un futuro sostenible. México estará a la espera de la presentación de los planes operativos y objetivos estratégicos de la misión multinacional,
a fin de evaluar las posibilidades de apoyo conforme a los criterios establecidos por la resolución 2699 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. México continuará trabajando con Haití mediante acciones de colaboración como los programas de capacitación para las fuerzas de seguridad haitianas, así como en agricultura, resiliencia ante el cambio climático, regulación sanitaria y formación académica y diplomática. En este momento crucial de su historia, es fundamental que la comunidad internacional respalde los esfuerzos del pueblo haitiano con pleno respeto a su soberanía y autodeterminación y con base en los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, la Carta de la OEA y el derecho internacional. Gracias, presidente. Thank the delegation from Mexico. I recognize the delegation from Uruguay. Ambassador, you have the floor. Bueno, gracias, presidente. La declaración es sumamente correcta, atinada, va en una línea sensata y naturalmente la estamos apoyando con convicción. De cualquier manera, en aras de que el intercambio de opiniones tenga un sentido muy constructivo, no sé cuántas declaraciones parecidas a estas van. Después voy a preguntar en la mesa para que me digan cuántas declaraciones más o menos de naturaleza similar a esta se han ido elaborando. No son pocas. Claro, con nuevos elementos. Es evidente que con nuevos elementos. Pero me temo que hay algo que pasa en la vida política y que la ciencia política y la sociología política lo analizan muy bien, que se llama, el concepto es rutinización. Cuando algo se rutiniza, lo que empieza a suceder es que no se presta atención al tema de fondo, porque en la medida en que está rutinariamente presente en términos dialécticos, el tema como que se desaparece, se fuma. El tema de fondo se fuma. Miren lo siguiente. Les voy a leer un tuit de una radio, no sé si lo voy a poder encontrar, de una radio que trabaja estos temas en Haití. Déjenme buscarlo apenas un segundo. Esto es lo peor que puede pasar. Cuando uno quiere encontrar algo, generalmente se pierden estas cosas. Acá está. Prefiero evitar la radio la encuentran. Dice lo siguiente: Les bandits ont pris le contrôle de l'hôpital général qui leur sert désormais de cachette pour affronter les forces de l'ordre. Personne n'a accès au plus grand centre hospitalier du pays, qui est pour l'heure sous les contrôles des bandits. Il est à rappeler qu'hier, les bandits ont utilisé cet espace pour essayer d'attaquer le palais national. La police a riposté, les bandits ont failli incendier la bibliothèque nationale. Cependant, l'intervention du PNH a permis d'éviter un tel dégât. Au cours de la même journée d'hier, les criminels ont attaqué le petit séminaire collège Saint-Martial où ils ont incendié la salle informatique et saccagé la bibliothèque. Plusieurs véhicules sont carbonisés. Tard dans la nuit, certains responsables de l'école qui s'y trouvaient encore ont dû évacuer en catastrophe après avoir connu une journée de cauchemar sous les balles des gangs armés. O sea, mientras nosotros estamos escribiendo para la historia, esto es lo que está pasando en Haití. Se están matando. Es un caos absoluto. Y nosotros, naturalmente, que hacemos grandes llamados y convocamos a una misión multinacional que tiene que ir rápido. A ver si nos entendemos.
Yo no creo que la OEA tenga la fuerza de impulsar la misión, pero quien la tenga, el Consejo de Seguridad, Naciones Unidas, los países responsables, los que se involucren, los que tengan la convicción, pues que lo hagan. Porque minuto que pasa es minuto que hay más muerte y más sangre en Haití. A ver, hay un consejo de presidencial de transición. Bueno, hay que dialogar con esa gente. Esa gente hoy está con toda la responsabilidad y hay que hablar con la sociedad civil también. Si no, de lo contrario, lo que va a suceder no tiene demasiado misterio. En X cantidad de semanas nos vamos a reunir nuevamente, va a venir otra declaración, vamos a estar todos contestes en que es correcto y sensato recorrer ese camino y el mundo seguirá exactamente igual y no habremos podido quebrar la lógica de esa tragedia que está viviendo Haití. Tragedia que está viviendo Haití. Así que no sé, me da la impresión de que probablemente nuestros aportes, nuestra capacidad de contribución se tiene que hacer de manera más efectiva, real, pragmática. ¿Qué quieren que les diga? ¿Seguiremos firmando declaraciones? No sería buena cosa. Thank you, delegation of Uruguay. We now recognize Chile. Ambassador, you have the floor. Gracias, presidente. Al ser la primera vez que intervenimos en la sesión, reciba nuestras felicitaciones y deseos de éxito en la presidencia y, en su caso, la vicepresidencia del Consejo. Cuenten con la misión de Chile para ello. Del mismo modo, damos la bienvenida al embajador José Luis Sardón de Taboada, representante permanente del Perú. Presidente, agradecemos a la misión de Haití por su informe sobre la situación en el país. Seguimos, como todas las delegaciones, con interés y singular preocupación los acontecimientos en esa República Hermana. En ese marco, vemos con satisfacción la adopción de la resolución Apoyo a la Transición Democrática en Haití, documento fruto del trabajo mancomunado de una serie de estados y que tenemos el honor de copatrocinar. Nos parece que es un paso en el sentido correcto, que recoge las aspiraciones de la membresía de la OEA con y para Haití. Con todo, la situación de inseguridad e inestabilidad nos sigue preocupando y observamos con esperanza los esfuerzos para formar un Consejo Presidencial de Transición que permita avanzar hacia una relación pacífica que desemboque en un gobierno democrático y representativo. En este marco, nos parece relevante destacar como fundamental la participación y el compromiso de las diversas actorías de la sociedad haitiana en tanto la paz y estabilidad del país solo podrá alcanzarse, proyectarse, si existen bases sólidas construidas por el pueblo haitiano. Por ello, nos parece preciso avanzar en la implementación de los compromisos adoptados en Puerto Príncipe internamente el 9 de marzo y a nivel multilateral en Kingston, dos días después del 11 de marzo, con mira a contar lo antes posible con un ente interlocutor que permita coordinar el despliegue de la misión multinacional para apoyar la seguridad. Porque desde luego todos los avances en legitimidad social, en democracia, requieren avanzar de consuno con condiciones mínimas de seguridad. Presidente, Chile tiene un compromiso de larga data con Haití. Una extensísima relación bilateral y que hoy está caracterizado por una población haitiana presente en nuestro país de más de 200.000 personas, que contribuyen de modo muy relevante, muy destacado a la fuerza de trabajo, a la diversidad cultural, a la vida social, y al mismo tiempo significan una presión importante en los servicios sociales, desde luego. Desde esa historia y desde este presente, nuestra voluntad de cooperar es firme. En tal sentido, Chile quiere extender su larga historia de contribuciones con el pueblo haitiano, ayudando hoy en la capacitación de funcionarios, tanto policiales como civiles, y de ese modo aportar a fortalecer la institución en una dimensión clave para normalizar la vida en el país hermano.
Esperamos por eso pronto ver pasos hacia normalizar la vida de millones de haitianos y haitianas, situación que, como bien se ha dicho hoy por varias delegaciones, será en beneficio no solo de Haití, sino de todo el hemisferio. Gracias, presidente. Thank you kindly, delegation of Chile. And now I see a request from the floor from Guatemala. Guatemala, the floor is yours. Muchas gracias, señor presidente. Al ser esta la primera vez que tomo la palabra, me permito felicitarlo por asumir la presidencia de este consejo correspondiente al segundo trimestre del 2024. Cuenta usted con el apoyo de nuestra delegación para el éxito de sus labores. Señor presidente, la delegación de Guatemala reconoce la importancia de este punto de agenda y de la adopción de la resolución el día de hoy, como un espacio necesario para abordar la situación política, humanitaria y de seguridad que atraviesa nuestro hermano país de Haití. Guatemala se suma a la preocupación expresada ante la compleja situación política y la crisis de seguridad actual en dicho país. Señor presidente, Guatemala ha participado en las reuniones del Grupo de Trabajo sobre Haití, incluyendo la última sesión del clúster de asistencia humanitaria del pasado 15 de marzo, en donde se recibió información actualizada sobre la insostenible y catastrófica situación humanitaria, en donde un gran número de personas están en riesgo de morir de hambre, sumado al brote de cólera que ha generado mayores problemas sanitarios. Me permito reconocer las labores realizadas por la Secretaría General de la OEA, por el representante especial del Secretario General en Haití, el señor Cristóbal Dupuy, así como los esfuerzos del Programa Mundial de Alimentos, la OPS, Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja Internacional, sin cuyo apoyo y mitigación probablemente nos encontraríamos ante un panorama aún más desesperanzador. Señor presidente, los recientes hechos de violencia criminal han profundizado la crisis y hacen aún más urgente encontrar una solución política que marque el camino definitivo hacia la paz, la seguridad, la democracia y el desarrollo en Haití. Es imperativo establecer y desarrollar una ruta que permita una transición pacífica del poder, y de tal manera reconocemos los esfuerzos de la comunidad del Caribe para la creación, por un plazo temporalmente razonable, del Consejo Presidencial de Transición, hasta que se establezca un gobierno legítimamente electo por medio de elecciones inclusivas, libres, justas y creíbles. Asimismo, destacamos que la hoja de ruta de CARICOM no puede ser un esfuerzo aislado. La integralidad y cohesión de los esfuerzos son necesarios, particularmente por las acciones que tome el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, autorizada de conformidad con la Resolución 2699 del referido órgano de la ONU. Para concluir, Guatemala reafirma su apoyo al pueblo haitiano y su voluntad de apoyar los esfuerzos que realice la comunidad internacional para aportar a la solución de la crisis haitiana en el marco de los principios de solidaridad y firme compromiso con la paz, la seguridad y la democracia en la región. Muchas gracias. Thank you very much, delegation of Guatemala. I now see a request from the permanent observer, member state France. France, the floor is yours. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'associe la voix de la France aux félicitations de ce Conseil et vous adresse mes meilleurs vœux pour votre présidence du Conseil permanent. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentants permanents, Monsieur le Secrétaire général, chers collègues, la France salue l'adoption ce jour par ce Conseil permanent de la résolution sur Haïti. La réunion d'urgence organisée le 11 mars à Kingston par la CARICOM a ouvert la voie à une transition politique inclusive en vue de mettre en place un nouveau gouvernement et d'organiser des élections libres et démocratiques. La France salue les efforts réalisés par les parties prenantes à l'accord de Kingston en vue de mettre en place un conseil présidentiel de transition. Elle les encourage à poursuivre activement la recherche
du consensus dans l'intérêt supérieur de la nation et du peuple haïtien et, s'agissant du processus politique, à commencer par la nomination d'un Premier ministre par intérim dès que possible. Monsieur le Président, la France réitère sa condamnation ferme des violentes attaques coordonnées qui menacent la stabilité d'Haïti et de la région et remettent en cause l'autorité de l'État. Les gangs menacent désormais de manière ciblée des responsables politiques et des défenseurs des droits de l'homme. La France est solidaire avec le peuple haïtien qui est la première victime de cette dégradation alarmante de la situation. Dans l'immédiat, il est essentiel que les Haïtiennes et les Haïtiens puissent recevoir l'aide humanitaire dont ils ont besoin. Nous poursuivrons en ce sens notre effort bilatéral d'apport d'aide humanitaire en Haïti qui s'est élevé à plus de 12 millions d'euros au titre de l'année 2023. Monsieur le Président, la mission multinationale d'appui à la sécurité autorisée par la résolution 2699 du Conseil de sécurité des Nations Unies doit être déployée dans les meilleurs délais. Nous saluons le leadership du Kenya dans ce sens. La France prend toute sa part en contribuant au fonds dédié des Nations Unies et en finançant des formations linguistiques en français et en créole haïtien, développées notamment par l'Organisation internationale de la francophonie, au profit du personnel en uniforme non francophone devant être déployé en Haïti. Nous continuerons d'apporter un soutien bilatéral à la PNH, qui remplit sa mission avec courage dans la lutte contre les groupes armés criminels. Monsieur le Président, la France continuera de soutenir les efforts de tous les acteurs internationaux, dont ce Conseil et cette organisation, engagés dans la recherche d'une sortie de crise en Haïti. Je vous remercie. Thank you very much, and a permanent observer, France. I now recognize Monsignor from the Holy See. Holy See, floor is yours. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, la felicitación de mi delegación para usted y los mejores deseos en su tarea como presidente del Consejo Permanente. La delegación de la Santa Sede agradece la inclusión de este punto en el orden del día de esta sesión del Consejo Permanente para transmitir información actualizada sobre la situación en Haití. Asimismo, valora la reseña proporcionada por el representante de la misión permanente de Haití ante esta organización, como también la adopción por aclamación de la resolución Apoyo a la transición democrática en Haití, siendo un paso significativo de este organismo regional para salir al encuentro de las necesidades cada vez más acuciantes del pueblo haitiano. El Papa Francisco se ha referido en numerosas ocasiones sobre la situación que vive Haití. El pasado domingo, en el mensaje Urbi et Orbi, ha deseado que cese cuanto antes la violencia que lacera y ensangrienta el país y pueda progresar en el camino de la democracia y la fraternidad. Asimismo, el pontífice invita a todos los actores políticos y sociales a abandonar todo interés particular y a comprometerse con espíritu solidario en la búsqueda del bien común, sosteniendo una transición serena hacia un país que, con la ayuda de la comunidad internacional, esté dotado de instituciones sólidas capaces de restablecer el orden y la tranquilidad entre sus ciudadanos. La Santa Sede sigue muy de cerca y con gran preocupación la crisis democrática, de seguridad y humanitaria que vive el país caribeño. Y es por ello que esta delegación permanente de la Santa Sede ha participado desde su creación en el clúster de asistencia humanitaria del Grupo de Trabajo sobre Haití. En este sentido, la Santa Sede asegura una vez más su cercanía al pueblo haitiano y desea hacer presente la labor fundamental de la Iglesia local, como también la de las varias instituciones eclesiales y humanitarias católicas en favor de los habitantes de ese amado pueblo. Por último, esta delegación comunica que la Conferencia de Obispos Católicos de Haití ha sostenido en su reciente declaración del 18 de marzo que la creación del Consejo Presidencial de Transición es un paso importante a seguir para restaurar la paz y la seguridad. Además, la misma Conferencia de Obispos invita a todos los haitianos, sin distinción, a no alimentar la violencia, pues cada destrucción hace que Haití retroceda o retrase su marcha hacia el progreso que los ciudadanos
y todos deseamos. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, the delegation of the Holy See. I now offer the floor to the distinguished ambassador, secretary general. Floor is yours, sir. Thank you, dear chair, and congratulations for your important position conducting this permanent council. Gracias, embajador Tomás, por mantenernos informados sobre los acontecimientos en Haití. Gracias al embajador Mora, presidente interino, y a todos los miembros del grupo de trabajo sobre Haití. La Secretaría General sigue con gran preocupación la situación de inseguridad y violencia en el país y el terrible costo humano que sigue provocando en dolor, hambre, miseria y pérdida de vidas y medios de subsistencia. El impacto que sigue provocando en la paz y en la seguridad. Eso sin hablar de las pérdidas materiales sustanciables y el deterioro general que todos conocemos. Todo esto es atribuible directamente a las acciones extremas y violentas de los poderes fácticos que existen y conviven en Haití. Poderes fácticos haitianos, muchos de ellos vinculados al crimen organizado. Hace ya casi 18 meses que se solicitó el apoyo a la OEA y las Naciones Unidas para restablecer la seguridad, la democracia y el Estado de Derecho en Haití. Ayer se cumplieron 6 meses desde que las Naciones Unidas aprobó la misión multinacional de apoyo a la seguridad. En aquel momento, al celebrar la aprobación de la misión, se señaló que más que un simple voto, era una expresión de solidaridad con una población en angustia, un rayo de esperanza para el pueblo que lleva demasiado tiempo sufriendo. Sin embargo, el pueblo haitiano sigue en angustia y el rayo de esperanza continúa luchando contra retrasos y obstáculos persistentes. Señor presidente, sabemos que es tiempo de actuar, que es tiempo de restablecer la paz y la seguridad en Haití. Teniendo en cuenta la situación del país, teniendo en cuenta sus condiciones sociales y políticas, teniendo en cuenta también a la subregión y a la región. Como se señala en la resolución, reconocemos y acogemos las diferentes acciones e iniciativas que se han emprendido en apoyo de Haití, en particular la iniciativa CARICOM de apoyar la formación de un Consejo Presidencial de Transición y el nombramiento de un primer ministro interino que pueda impulsar soluciones a la crisis actual, dirigidas y asumidas por Haití, incluida la facilitación del despliegue de la tan esperada misión multinacional de apoyo a la seguridad. Esperamos con atención la instalación urgente del Consejo, el inicio de sus trabajos. También tenemos que ser conscientes de la necesidad de gobernabilidad y de gobernanza que va a tener el mismo, a los efectos de imponerse y revertir las acciones que hoy prevalecen instaladas por los poderes fácticos vinculados al crimen organizado y a la violencia que impera en el país. Una vez más, insto a todos los Estados miembros y observadores permanentes de la OEA, así como a las partes interesadas de la comunidad internacional, a redoblar esfuerzos para prestar todo el apoyo que esté a su alcance, a fin de aliviar el sufrimiento de las personas que habitan este Estado miembro hermano y apoyar las acciones en curso para restablecer la seguridad, el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos. En ese sentido, valoramos especialmente aquellos que han tomado como referencia a la Organización de Estados Americanos para importantes proyectos vinculados a la democracia y a la acción social dentro del país. También es importante destacar que una vez restablecida la seguridad por aquellas organizaciones que tienen el mandato para ello, esperamos con interés la preparación y celebración de elecciones creíbles, libres y justas que conduzcan al restablecimiento de la democracia en Haití. Con este fin y consciente de la amplitud del trabajo realizado en la preparación del eventual proceso electoral, la Secretaría solicitó recientemente a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, a la Comisión de Venecia, analizar el marco legislativo de las elecciones en Haití y apoyar la identificación de soluciones legislativas que puedan servir de base para la realización del próximo y futuros procesos electorales. Me complace comunicar que la Comisión aceptó nuestra solicitud y ya está trabajando en este análisis con el apoyo del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia.
junto con el trabajo de otras áreas en las que la Secretaría General de la OEA está prestando su experiencia técnica, esta iniciativa subraya nuestro compromiso de colaborar con las autoridades y el pueblo de Haití. Señor Presidente, Haití es un Estado miembro hermano de la OEA, miembro fiel de nuestra comunidad regional y signatario original de la Carta de la OEA. Le debemos al país, a su pueblo, a su historia, nuestra solidaridad, nuestra energía y todos nuestros esfuerzos. Gracias, señor Presidente. Thank you very much, Secretary General, and thank you very much, colleagues. We advise that we should remain seized of these matters, and that there should be a standing opportunity for this Council to be apprised of the very fluid circumstances in Haiti. On that score, it's also anticipated in May that a special session of the Council will be convened to derive an action-oriented agenda. We look forward to all member states participating and bringing forth concrete ideas in order for us to derive that action-oriented agenda. Colleagues, having exhausted today's discussion in respect of item four, I would like to move on to item five, which is the consideration of the draft resolution entitled Follow-Up on the Situation in Nicaragua. This draft resolution is presented by the delegations of Antigua and Barbuda, Argentina, Canada, Chile, Costa Rica, Peru, the United States, and Uruguay. And it is outlined and detailed in a document listed as CP/DOC 5978/24. The lead proponent of this resolution is, I understand, a delegation of Chile. I therefore invite the permanent representative of Chile to present the draft resolution. Chile, you have the floor. Gracias, Presidente. Efectivamente, a nuestra delegación le corresponde proponer a este Consejo la resolución sobre seguimiento de la situación en Nicaragua, presentada, como usted bien decía, por las delegaciones de Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, además de la delegación de Chile, y que ya fuera distribuida por la Presidencia del Consejo bajo documento CPDOC 5973/24, la que ha sido resultado del trabajo participativo de la membresía, tanto en la reunión del presidente del Consejo Permanente con los coordinadores de los grupos regionales, abierta a todas las delegaciones, que celebramos el 26 de marzo pasado, como antes de ello, en el seno del grupo de trabajo que este Consejo creó para dar seguimiento a la situación en Nicaragua el año 2018, estableciendo entonces su conformación por 12 delegaciones. Desde entonces, desde 2018, la situación de Nicaragua en democracia, en su relación con la democracia y los derechos humanos, en no pocos aspectos ha empeorado de manera sustancial. Permítanme ilustrarlo con tres hechos acreditados ante los sistemas interamericano y universal. Si hablamos de prisión política, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que un mínimo de 1.614 personas han sido víctimas de prisión política arbitraria por razones políticas. Y existe información y denuncias sobre condiciones y malos tratos en prisión. Si hablamos de nacionalidad, más de 300 personas han sido privadas de su nacionalidad, violando así los instrumentos internacionales sobre apatridia. Si hablamos de espacio cívico, la misma comisión destaca que el derecho de asociación ha sido afectado por medio de la cancelación de la personalidad jurídica a más de 3.000 entidades de la sociedad civil, incluyendo iglesias y órdenes religiosas, entre ellas. En tal contexto, Presidente, este Consejo aprobó por consenso la resolución 2466, el 8 de noviembre del 23, meses atrás, en que, considerando la salida de Nicaragua de la OEA, se decide, cito, continuar prestando especial atención a la situación del país, haciendo los mejores esfuerzos para promover y fomentar el pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos.
Por ello, la resolución que es fruto de este diálogo de la delegación y que proponemos hace operativo ese acuerdo, asumiendo que la nueva situación de Nicaragua para con esta organización requiere repensar colectivamente los instrumentos que nos permiten prestar esa especial atención y desplegar así nuestros esfuerzos. Eso es lo que ocurrió en el seno del grupo de trabajo y por ello todo nuestro reconocimiento a las 12 delegaciones que lo componen y también a otras, pienso especialmente en Antigua y Barbuda, también en Uruguay, que sin ser miembros del grupo han sido cruciales para avanzar hacia el texto que hoy proponemos. ¿Qué hace el texto, presidente? Reconoce, por tanto, que la salida de Nicaragua de la OEA requiere de nuevos instrumentos, por lo que pone fin al mandato del grupo de trabajo de 12 delegaciones creado en 2018, poniendo inmediatamente a disposición un grupo voluntario abierto a todas las delegaciones que asistirá al Consejo Permanente en esta tarea que nos hemos dado de dar especial atención a la situación de Nicaragua. La propuesta de resolución concreta ese equilibrio construido colectivamente y, por tanto, nos ayuda a continuar promoviendo y defendiendo los valores de la democracia y los derechos humanos en las Américas. Por todo ello, presidente, proponemos que la resolución propuesta sea adoptada por consenso en esta sesión. Gracias, presidente. Thank you very much to the delegation of Chile as you walked us through the resolution. I think that we are now awaiting the delegation of Canada. Floor is yours. Thank you, Chair, and thank you to the delegation of Chile. Canada would like to second this motion and for the resolution to be approved by consensus. Thank you. Colleagues, the motion is to approve by acclamation. I see no objections. The approved by acclamation. Colleagues, having approved the I see a request from the floor from the delegation of St. Vincent and the Grenadines. You have the floor. Thank you, Chair. Chair, my delegation congratulates you on assuming the chairmanship of the Permanent Council. And knowing that you will keep us all faithful to the rules of procedure, pledges its support. My delegation expresses gratitude to outgoing Chair Ambassador Raimondi, Permanent Representative of the Argentine Republic, for his even-handed leadership of the affairs of the Permanent Council. My delegation joins with others in welcoming Ambassador José Luis Sardón de Taboada, Permanent Representative of Peru, to the Organization of American States. Chair, I now move to the substantive item. The delegation of St. Vincent and the Grenadines refers to the resolution follow up on the situation in Nicaragua, which has been adopted by this Permanent Council. Chair, my delegation places on record that it considers that as Nicaragua ceased to be a member of the Organization of American States on November 19, 2023, following that country's voluntary denunciation of the Charter of the Organization of American States, this resolution represents an unwanted intrusion into Nicaragua's internal affairs. In this regard, Chair, my delegation does not join in the acclamation of the approval of this resolution and requests that the official records reflect this position. I thank you, Chair. Thank you very much to the delegation of St. Vincent and the Grenadines. To pose a question, are you also proposing to footnote, or what methodology or modality do you propose? Thank you, Chair. Our delegation will submit a footnote to that effect. Thank you. Thank you kindly to the delegation of St. Vincent and the Grenadines. I now offer the floor to the delegation of El Salvador. Muchas gracias, señor presidente, para indicar que mi delegación ha remitido un pie de página para esta resolución, para que sea tenido en cuenta al momento de circular. Gracias.
Thank you very much to the delegation of El Salvador. I am now to offer, and notably a footnote is being requested by El Salvador. I now offer the floor to the delegation of Uruguay. Uruguay, the floor is yours. Bueno, gracias, presidente. Lo que acaba de hacer el cuerpo hoy es probablemente lo más inteligente que pudiéramos hacer. Porque admitir la desvinculación de motu propio de Nicaragua al sistema interamericano de derechos es aberrante, absolutamente aberrante. Nosotros somos una comunidad, una organización, un continente que se ha dado de larga data una serie de tratados, convenios, grandes principios del derecho internacional central, de la defensa de los derechos humanos, y ha sido más que elocuente el embajador Krajlevich. El embajador Krajlevich hace una mini reseña de la alienación que está hoy en Nicaragua. 1.600 focalizaciones en materia de violaciones a los derechos humanos establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Abro paréntesis, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no habrá de abdicar en su capacidad de monitoreo, follow-up, seguimiento, con un relator para Nicaragua, porque esa es su obligación. Nicaragua le querrá decir que no, el señor Ortega dirá que no, y la comunidad internacional le va a decir que sí, que va a seguirse insistiendo sobre él y se lo va a seguir observando, mirando y escrutando. Y eso es lo que tenemos que hacer. 300 destierros. ¿Pero qué estamos? ¿En la edad romana que se desterraba a la gente? Destierros. Eliminación de ciudadanía. No. Las situaciones en materia de privaciones de libertad civil, cuánta gente sabemos, cuántos periodistas sabemos que no están hoy pudiendo trabajar libremente en Nicaragua. A ver, digamos las cosas como son, en español clásico y en español antiguo. Es probablemente la peor dictadura del continente, la peor. Hay otras oprobiosas, por supuesto que hay otras oprobiosas. O no tenemos conciencia de lo que pasa en Venezuela, que es una tragedia descomunal. Y que por estas horas, inhabilitaciones de todo tipo y calibre, o alguna que no se puede mencionar demasiado acá, todo lo que ha sucedido con Cuba a lo largo de tanto tiempo, que los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informan lo que pasa, y es absolutamente dramático también lo que ahí pasa. Pero hoy estamos hablando de Nicaragua, el peor de la trilogía, el más violento, el más crudo. Y es imposible, imposible estar distante del tema. Así que hace muy bien Chile, Canadá, nosotros, todos los que estamos preocupados por este tema. Y es muy impactante el nivel de apoyatura que ha tenido en la reunión de hoy. Es muy impactante. Porque ¿qué se lee de afuera? Que cada vez estamos más inquietos, más preocupados, más dolidos, más angustiados por lo que pasa en Nicaragua. Y ojo con dejarla sola en Nicaragua. Ojo, porque esas dictaduras, cuando empiezan en un mambo propio, en una cosa propia, en una especie de alienación propia, ya nadie sabe dónde y pasa absolutamente nada. Y la vida no le vale nada a nadie. Y lo digo desde la solidaridad. Lo digo desde la solidaridad, porque cuando mi país sufrió una dictadura, hubo países que fueron próximos a mi país. Hubo países que tendieron una mano, comprendieron e hicieron de alguna forma un ambiente internacional para que el proceso autoritario, totalitario que vivía el Cono Sur se fuera replegando. Así que haría muy mal mi país si en una circunstancia de esta naturaleza pusiera cara
de este no es mi tema y me voy para el cóctel de la esquina. No me voy a ningún cóctel. Me quedo diciendo lo que tenemos que decir. Nos quedamos diciendo en este órgano lo que tenemos que decir. Diciéndole al señor dictador lo que es. Oyéndolo, mirándolo, viéndolo. No permitiendo que haga libremente lo que entienda que puede hacer. No es así, señores. Cuando se habla de la violación de los derechos humanos de forma sistemática, estamos ante algo grave. Estamos ante lo peor que podemos estar. Así que hace muy bien el cuerpo en volver a instalar el tema. Ayer me decía un nicaragüense amigo, pero eso de darle cabida de vuelta es una expresión diplomática, es una expresión de seguimiento, es una expresión de principismo, de estar atentos a lo que pasa en Nicaragua. Porque si no, cualquiera se desvincula y arma su kiosquito en la esquina y monta su sistema existencial. No, señor. No, señor. Y no, señor. Así no es la regla del juego democrático. Es cuanto quería decir. Thank you very much to the delegation of Uruguay for your impassioned remarks. I now offer the floor to the delegation of Bolivia. The floor is yours. Muchas gracias, señor presidente. Bolivia saluda el punto primero de dar por concluido el mandato de la resolución que creó el grupo de trabajo sobre Nicaragua. Es lo que en nuestro entender corresponde en estricta aplicación de la Carta Fundacional de la Organización de los Estados Americanos del año 1948, señor presidente, que establece la posibilidad de que un Estado denuncie la Carta y se retire del marco de la organización. Eso fue lo que ocurrió en noviembre del año 2021, situación que se efectivizó en noviembre del año 2023, por lo cual no corresponde que se eroguen recursos y que se tenga una institucionalidad como estaba establecida. Sin embargo, mi país, señor presidente, no comparte que se cree un grupo voluntario y que se disponga una serie de posibles situaciones de seguimiento, llamémoslo así. No encuentro el término jurídico preciso que pueda ser reflejado en la normatividad de la Organización de los Estados Americanos, por lo cual ha de presentar una nota al pie el día de hoy, mostrando su disconformidad con esta situación, señor presidente, lo cual no quiere decir que el Estado Plurinacional de Bolivia no respete el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el entendido de que Nicaragua no ha denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, siéndole vinculante en todo caso, aún si lo hubiera denunciado, porque las características de salida de esta convención para quienes estudiamos derechos humanos y nos movemos dentro de las certezas jurídicas que esta materia determine, sabemos, no hubiera generado una absoluta liberación de sus responsabilidades bajo este instrumento. Una cosa es la Organización de los Estados Americanos con su Carta Fundacional y otra cosa es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el entendido del Estado Plurinacional de Bolivia, señor presidente, y en ese sentido vamos a poner una nota al pie, tal como lo hiciera San Vicente y las Granadinas, lo anunciara y lo hiciera también la República del Salvador. Gracias, señor presidente. Thank you very much, the delegation of Bolivia. Your request to apply a footnote is duly recognized. And I offer the floor to the delegation of Costa Rica. Costa Rica, floor is yours. Señor presidente, distinguidos representantes permanentes, observadores permanentes, señor secretario general adjunto, delegados. La defensa de la democracia y los derechos humanos exigen nuestra atención y acción unificada. Costa Rica es una nación comprometida con la paz, la justicia y la solidaridad. Por eso no podemos dejar de expresar nuestra profunda preocupación por la grave situación que enfrenta el pueblo nicaragüense. De ahí nuestra solicitud de incluir el presente punto en la agenda de la sesión de hoy, junto con las delegaciones de Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Estados Unidos de América, Perú y Uruguay. La crisis en Nicaragua, caracterizada por el desmantelamiento de las estructuras cívicas, el deterioro de las instituciones democráticas y los persistentes abusos contra los derechos humanos,
no puede ser ignorada. Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros organismos internacionales son claros y alarmantes en su descripción de la situación. Durante 6 años consecutivos, esta organización ha prestado una atención a la crisis en Nicaragua, adoptando resoluciones y declaraciones que reflejan nuestro compromiso compartido con la promoción de la democracia y la protección de los derechos humanos de todos. El retiro de Nicaragua de la OEA, aunque muy lamentable, no exime al país de sus obligaciones internacionales ni de nuestra responsabilidad colectiva de actuar en defensa de la democracia y de los derechos fundamentales. Debemos tener presente que los derechos humanos son obligaciones erga omnes, por lo que su cumplimiento es del interés de la comunidad internacional como un todo, y se reconoce a todos los estados un legítimo interés para reclamar su protección. En este contexto, es imperativo que continuemos prestando atención y seguimiento a la situación en Nicaragua. La resolución que acabamos de adoptar, la cual cuenta con el copatrocinio de Costa Rica, es una muestra del compromiso de este Consejo Permanente con la grave situación que aflige al pueblo nicaragüense. El establecimiento de un grupo voluntario para monitorear la situación en Nicaragua es un paso en la dirección correcta en el acompañamiento de esta organización al retorno de la democracia en este país. La resolución insta a todas las partes interesadas, tanto a nivel nacional como internacional, a trabajar juntas para promover un diálogo inclusivo y constructivo que respete los principios democráticos y los derechos humanos universales. La paz y la estabilidad en Nicaragua no pueden lograrse sin la plena participación de la sociedad civil y el respeto a la voluntad del pueblo nicaragüense. En última instancia, nuestro objetivo común debe ser el restablecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua y en toda la región. En conclusión, recordemos que la defensa de la democracia y los derechos humanos no conoce fronteras. Es nuestro deber moral y nuestro compromiso como miembros de la comunidad internacional asegurar que todas las personas en todas partes puedan vivir en libertad, justicia y dignidad. Juntos podemos hacer realidad este compromiso compartido. Muchas gracias. Thank you very much to the delegation of Costa Rica. I now offer the floor to the United States. Thank you, Chair. Thank you to Canada and Chile for your work keeping a spotlight on Nicaragua at this organization, and to the other delegations that supported this resolution and have spoken out in favor of it today. The United States strongly supports this resolution and believes that the adoption of this resolution is important for the OAS as an institution, for our regional security, and for our shared commitment to democracy. As we all know, the Ortega Murillo regime has repeatedly chosen to ignore the recommendations of this council, to defy its international commitments, and most importantly, to deny fundamental human rights to the Nicaraguan people. Instead of taking action to put Nicaragua back on the track to democracy, President Ortega has clamped down and further isolated the country by withdrawing from this organization. While the Nicaraguan regime has left the OAS, it remains subject to its international obligations. And OAS member states today have demanded that the regime take action, and we have urged its compliance with international law. Chair, this month Nicaraguans mark 6 years since the government's bloody crackdown on widespread popular protests against the misrule of Daniel Ortega and his wife and Vice President Rosario Murillo. In the April 2018 protests, Nicaraguans expressed their desire for democratic change, for a return of their civil liberties, and for an end to the corruption that has enriched the Ortega Murillo family and its cronies. The crisis in Nicaragua has not ended. Since 2018, Nicaraguans have suffered
worsening repression, the closing of all democratic spaces, and the self-exile of thousands of journalists, civil society members, human rights defenders, and opposition figures. A growing number of Nicaraguans are now refugees, asylum seekers, and migrants throughout our region. Nicaragua's crisis recalls the struggles of millions of human rights defenders around the world fighting against authoritarianism and in defense of democracy, human rights, and fundamental freedoms. The U.S. government continues to support Nicaraguans seeking peaceful, democratic change in their country with all the diplomatic and economic tools at our disposal. The United States has watched with alarm the sentencing of political prisoners, the ongoing repression of professors, journalists, religious institutions, and civil society organizations, including human rights defenders. President Ortega and Vice President Murillo continue to demonstrate their aim of entrenching their families' authoritarian control over every aspect of life in Nicaragua. We have seen the brutal treatment of those unjustly detained, who only sought peaceful change through a free and fair election. These political prisoners have done nothing wrong. However, this regime, terrified of losing power, has tightened its grip and punished political opposition, independent media, students, business leaders, and civil society. Chair, the OAS remains the most important multilateral organization in the hemisphere, and we have a long, proud history of supporting the democratic advancement of all nations in the Americas. The United States is proud that OAS member states stood up today to preserve a space to discuss this crisis in the most critical part of our region. Member states must remain engaged on the situation in Nicaragua in order to stand up for the rights and well-being of the long-suffering Nicaraguan people and take whatever future appropriate action we deem necessary to bring democracy back to Nicaragua. Thank you, Chair. Thank you very much to the delegation of the United States. And I'll offer the floor to the delegation of Canada. Thank you, Chair. We welcome the adoption of the resolution today. It is the result of comprehensive negotiations over the past months. For Canada, it's important that the OAS remain seized of the situation in Nicaragua in a way that allows member states to continue to advocate constructively for the restoration of a democratic order in that country. Again, we deplore the Nicaraguan government's decision to leave the OAS and shut down regional dialogue. We reiterate our desire to see Nicaragua resume dialogue with the international community. In the meantime, wherever possible, Canada will continue to advocate that the voices of all Nicaraguans should be heard. We will continue to give voice to the victims of human rights violations in the country, to denounce attacks against democracy, freedom of speech, and to speak up for those who are being silenced. We underline the tragic cases of former deputies Mr. Brooklyn Rivera and his associate Ms. Nancy Elizabeth Enriquez, whose arrest and subsequent detentions are arbitrary and whose whereabouts remain unknown. Canada shares the concerns of the UN Human Rights Office with respect to these cases, and we recall that following these arrests, their seats in the National Assembly were unlawfully allocated to the ruling party. And we ask the government of Nicaragua in good faith to share information about their whereabouts and health. We continue to condemn the repressive measures adopted by the Nicaraguan government against religious leaders, especially the Catholic Church. As an organization, we should continue to advocate for the restoration of human rights and fundamental freedoms of all citizens in the country, based on the efforts undertaken by the Inter-American Commission on Human Rights. The denunciation of the Charter of the Organization of American States does not exempt Nicaragua from complying with its international commitments enshrined in multilateral human rights conventions. It speaks to the commitment of our countries, our hemisphere, that we continue to defend and speak for those who have been stripped of their most basic human rights and dignity. Canada will continue to actively participate through the framework of this voluntary group to contribute to our collective actions in this regard. In closing, Chair, we value the diplomatic work that has allowed us today to adopt this important resolution. Thank you. Thank you very much to the delegation of Canada. And I'll offer the floor to the delegation of Brazil. Brazil, you have the floor.
Obrigado, senhor presidente. O Brasil se associa ao consenso em torno do projeto de resolução acompanhamento da situação na Nicarágua e reitera sua preocupação com a contínua deterioração dos direitos humanos dos nicaragüenses, bem como a redução do espaço cívico no país. Apesar de sua retirada da OEA, seguem plenamente vigentes as obrigações da Nicarágua no âmbito dos tratados interamericanos de direitos humanos de que o país é parte. Como ex-integrante do grupo de trabalho estabelecido em 2018, entendemos que este Conselho, como órgão político permanente da organização, não ficará indiferente e continuará a prestar especial atenção aos acontecimentos na Nicarágua, sempre que necessário e no marco da Carta da OEA. Nesse sentido, também entendemos que o grupo voluntário, que poderá contribuir com insumos para eventual deliberação do Conselho Permanente, reveste-se de caráter estritamente ad hoc e não permanente. Destacamos também o papel institucional da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que, de maneira independente, deverá prover este Conselho Permanente com relatórios em conformidade com seu mandato. Por fim, o Brasil mantém a esperança de que, por meio do diálogo e da cooperação, a Nicarágua dê os passos necessários para sua reintegração à OEA em conformidade com a Carta da Organização. Muito obrigado. Thank you very much to the delegation of Brazil. I now offer the floor to the delegation of the Dominican Republic. Señor presidente, la delegación de la República Dominicana se congratula por la adopción de la resolución seguimiento a la situación en Nicaragua, tomando en cuenta la relevancia que tiene para el mantenimiento de la institucionalidad democrática en nuestra región. Solicito, señor presidente, que se incluya el nombre de República Dominicana como copatrocinador de esta resolución. Nuestra delegación considera que se hace imperativo que la OEA, de conformidad con los instrumentos que guían su accionar, en especial la Carta Constitutiva, la Carta Democrática Interamericana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mantenga su atención a la situación en Nicaragua para procurar, entre otros, el pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos de ese país. Destacamos, señor presidente, la importancia de lograr un diálogo entre los distintos actores políticos de ese país. El diálogo es una herramienta poderosa para lograr consensos en situaciones de crisis como la que vive Nicaragua. Muchas gracias. Thank you so much, the Dominican Republic, and your request for enlistment is acknowledged. The delegation of Chile has asked for the floor. Chile, the floor is yours. Gracias, presidente. Permítanos brevemente una corrección y una breve nota a título nacional. Primero, la corrección. Entre las delegaciones que copresentan el texto, mencioné por error a la delegación de Panamá, lo cual solicitamos se puede corregir en el acta. Luego de ello, la breve nota, un breve recordatorio a título nacional sobre parte de los temas que hemos estado conversando. El 29 de marzo del 2023, prácticamente un año atrás, recibimos en este consejo al entonces presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juez Ricardo Pérez Manríquez, quien vino a presentar la situación de desacato permanente de Nicaragua a las sentencias de la Corte. Pero el entonces presidente no hizo solo eso, también nos recordó un concepto que es clave a la luz de lo que hoy estamos reflexionando en el debate. Se trata de la garantía colectiva. Permítame citar tres fragmentos de la presentación que hizo la Corte ese día, un año atrás, al respecto. Cito. La Corte ha desarrollado en su jurisprudencia la noción de garantía colectiva, la cual se encuentra subyacente en todo el sistema interamericano. La garantía colectiva se traduce, pues, en una obligación general de protección que tienen tanto los Estados parte de la Convención como los Estados miembros de la OEA entre sí, para asegurar la efectividad de dichos instrumentos, que constituye una obligación erga omnes. Por tanto, tercera cita, la labor de la OEA cuando se le presenta un incumplimiento manifiesto por parte de uno de los Estados, una sentencia emitida por la Corte Interamericana, la labor de la OEA, es precisamente la de proteger el efecto útil de la Convención Americana y evitar que la justicia interamericana se torne ilusoria al quedar al arbitrio de las decisiones internas de un Estado. Eso es parte de lo que está en juego cuando hablamos de derechos humanos. Vuelvo a la Corte.
evitar que la justicia interamericana se torne ilusoria. Y esa es la labor de la OEA, de los estados que la conformamos. La Corte no puede ser más clara al respecto, pues sin ello no hay efecto útil de la Convención Americana. Con esa tarea de la OEA, de los estados reunidos en la OEA, estamos tratando de acercarnos a cumplir hoy. Ni más ni menos. Muchas gracias, presidente. Thank you very much to the delegation of Chile for your qualification and also for your remarks. We are now offer the floor to the permanent observer, France. The floor is yours. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. La France salue l'adoption ce jour de la résolution sur la situation au Nicaragua, notamment la volonté affichée de ce Conseil de continuer d'accorder une attention particulière à la situation dans le pays. La situation au Nicaragua, notamment s'agissant des droits de l'homme, continue de préoccuper la France et l'Union européenne. La France condamne les atteintes persistantes aux droits civils et politiques, les attaques contre la presse indépendante et les libertés académiques et religieuses, ainsi que la dissolution de milliers d'organisations de la société civile. Nous réitérons notre appel à un retour à l'état de droit au Nicaragua, à la libération immédiate des personnes arbitrairement détenues, ainsi qu'au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La France appelle les autorités nicaraguayennes à s'engager dans la voie de la restauration démocratique et à renouer le dialogue avec la communauté internationale. Nous saluons l'action de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, en particulier son mécanisme spécial pour le Nicaragua, dont les travaux sont extrêmement précieux et nécessaires pour continuer de suivre de près la situation dans le pays. Monsieur le Président, la France continuera de soutenir l'OEA et ses organes dans leur engagement en faveur de la restauration de l'état de droit et de la démocratie au Nicaragua. Je vous remercie. Thank you kindly, Permanent Observer of France. Colleagues, having already adopted the motion by acclamation and noting the inclusion of footnotes and additional enlistments, we have exhausted discussions in respect of item 5, and we'd like to now move on to item 6 of our agenda. We are minded that it's now 12:50, and this session was to go to 1 p.m. We have 10 minutes to conclude two items, so I encourage us all to be as brief as possible. Item 6, consideration of the recommendation of the CISC regarding the applications of 16 civil society organizations to participate in the activities of the organization. The chair proposes that we move forward with the approval of the recommendation submitted by the Committee on Inter-American Summits Management and Civil Society Participation in OAS Activities. This recommendation, contained in document CP CISC 1143/24, pertains to the requests of 16 civil society organizations to participate in the activities of the organization. Furthermore, the chair proposes to instruct the Secretariat to ensure that these organizations are duly registered in the OAS registry. The floor is open for any objections, comments, or otherwise. I know, Dominican Republic, the floor is yours. Gracias, señor presidente. En nuestra calidad de presidencia de la Comisión de Seguimiento de Cumbres y Participación de la Sociedad Civil, agradezco la consideración del tema en este punto de la agenda y quisiera que me permita recordar a los miembros del Consejo Permanente que el próximo 16 de abril nuestra comisión celebrará una sesión extraordinaria de diálogo sobre el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en preparación para el 54º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA. Esta sesión tiene por finalidad compartir con los Estados miembros un informe realizado por la Universidad de Virginia sobre la participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA, sus recomendaciones para el aumento y fortalecimiento de esta.
Agradecemos que todos los miembros de este Consejo Permanente nos acompañen el próximo 16 de abril en esta importante sesión. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much to the delegation of the Dominican Republic. Prior to that intervention, the floor was actually open for objections to the item that was before us in respect of registering the OAS, with the OAS, the 16 civil society organizations. I see no requests for objections, so it is so approved. Having addressed that item with certainly with some level of being swift, we will see if we can do the same. Item 7, commemoration of the Inter-American Day Against Illicit Manufacturing of Trafficking in Arms and Firearms. This item is submitted at the request of the delegation of Mexico, and it is our turn to commemorate the Inter-American Day Against Illicit Manufacturing and Trafficking in Firearms, as proclaimed by the OAS General Assembly through its resolution 2925 of 2018. Accordingly, I would like to invite the distinguished delegation and permanent representative of Mexico to commence with this commemoration. Ambassador Baños, floor is yours. Gracias, señor presidente. Las armas de fuego se utilizan en más de la mitad de todos los homicidios en la región del Caribe y en algunos países. Esta proporción alcanza el 90%. En este sentido, el estudio Weapon Compass de Caribbean Firearm Arms Study, elaborado en 2023 por CARICOM Impacts y Small Arms Survey, afirma que la tasa de muertes violentas en los estados miembros de CARICOM es casi 3 veces a la del promedio mundial. Mediante estudios de caso, esta investigación dejó de manifiesto que la violencia relacionada con las armas de fuego impone cargas económicas y de salud pública significativas a las comunidades de los estados caribeños. Señor presidente, en este marco de la conmemoración del Día Interamericano para contrarrestar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, México estima oportuno reiterar la importancia de que los estados continuemos fortaleciendo el marcaje y el rastreo de las armas de fuego para su adecuada trazabilidad, la armonización de procedimientos para vigilar y controlar el comercio internacional de estas armas, los controles fronterizos y las medidas de control y seguridad para el manejo de armas, municiones y explosivos. Con este convencimiento continuaremos trabajando para promover las sinergias entre la CIPTA y otros instrumentos legales y compromisos multilaterales existentes en la materia. Consideramos oportuno reconocer el trabajo de otros promotores de la prevención y lucha contra el tráfico ilícito de armas de fuego, como son las organizaciones internacionales, la sociedad civil y la academia. El importante trabajo que estos actores han realizado en los últimos años en materia de análisis e investigación de vanguardia es una muestra irrefutable de las aportaciones que todas y todos podemos realizar a la indeclinable tarea de prevenir y de contrarrestar el tráfico ilícito de armas de fuego. Esta participación colectiva también requiere que el sector privado, fundamentalmente las empresas productoras y comercializadoras de armas de fuego y municiones, reconozcan que pueden y deben contribuir a esta tarea mediante esquemas de autorregulación y prácticas comerciales responsables que eviten el desvío y el tráfico ilícito de armas de fuego. Deseo recordar que los días 23 y 24 de mayo tendrán lugar la 24ª reunión ordinaria del Comité Consultivo y la 6ª conferencia de los estados partes de la CIFTA en esta sede de la OEA. Estas reuniones nos permitirán presentar los avances en la implementación de esta relevante convención interamericana que ha sido ratificada por casi la totalidad de esta membresía.
En preparación, la Secretaría Pro Tempore y la Secretaría Técnica de la Convención CIFTA están avanzando con los preparativos pertinentes y próximamente distribuiremos los documentos de trabajo respectivos con los estados parte. Como es ya tradición en nuestras reuniones, esperamos la participación de los estados signatarios que aún no han ratificado la convención, así como de los estados observadores y de otros socios del sector público y privado que coadyuvan con la implementación de esta convención. Como muestra del compromiso de mi país con el fortalecimiento del régimen de la CIFTA, me complace compartir con ustedes que el Gobierno de México ha realizado una contribución voluntaria adicional al Fondo Fiduciario Voluntario establecido en 2019 por mandato de la Asamblea General para mejorar las operaciones y funcionamiento de los mecanismos establecidos en la CIFTA. Esta aportación tiene como finalidad la implementación de la segunda etapa del estudio hemisférico sobre tráfico ilícito de armas de fuego, cuyo diseño metodológico será presentado para su aprobación en las reuniones a las que me he referido. Estamos convencidos de que la utilidad que tendrá este estudio para nutrir las políticas de nuestros estados para luchar contra este flagelo, así como de la calidad y solidez de su diseño, por lo que esperamos que otras delegaciones encuentren incentivos en apoyar financieramente estos esfuerzos que son de suma trascendencia para la paz verdadera y el desarrollo de nuestras sociedades. México seguirá enarbolando los principios de responsabilidad compartida y de cooperación internacional como los ejes rectores que deben guiar nuestros esfuerzos internacionales y regionales para prevenir y contrarrestar el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones. Esperamos seguir contando con el acompañamiento de sus delegaciones en estos esfuerzos en el marco de los mecanismos de la CIFTA. El tráfico de armas es una amenaza transnacional que obstaculiza la consecución del bienestar de las sociedades del mundo y de nuestra región con particular fuerza. De acuerdo con cifras de la versión más reciente del Estudio Mundial sobre Homicidios 2023, elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se estima que alrededor del 75% de los homicidios que se registraron en la región de las Américas durante 2021 se cometen con armas de fuego, las cuales en su gran mayoría fueron traficadas ilícitamente a través de las fronteras por grupos de la delincuencia organizada transnacional. Por todas estas causas, exhortamos a los Estados miembros a redoblar su compromiso con el fortalecimiento de esta agenda. Gracias, señor presidente. Thank you kindly to the delegation of Mexico. I now offer the floor to the delegation of Costa Rica. The floor is yours. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor presidente. Costa Rica, como nación comprometida con la paz, la seguridad y el respeto de los derechos humanos, reconoce la grave amenaza que representa el tráfico ilícito de armas de fuego. A pesar de ser un país sin ejército, con una larga tradición de desarme, paz y neutralidad, no estamos exentos de los desafíos que implica este flagelo global. El tráfico de armas no solo alimenta la violencia y el crimen organizado, sino que también socava los esfuerzos por construir sociedades pacíficas y democráticas. Para Costa Rica, la seguridad ciudadana y la protección de nuestros ciudadanos son prioridades fundamentales. El tráfico ilícito de armas no solo pone en riesgo la vida de las personas, sino que también amenaza la estabilidad y el desarrollo de nuestras comunidades. Por lo tanto, es imperativo que redoblemos nuestros esfuerzos para prevenir, combatir y erradicar este fenómeno nefasto. Al conmemorar este día, reafirmamos nuestro compromiso con la cooperación internacional y la adopción de medidas efectivas para controlar el flujo de armas ilegales. Reconocemos la importancia de fortalecer los marcos normativos
y los mecanismos de control fronterizo para impedir que las armas ilícitas lleguen a las manos equivocadas. Asimismo, destacamos la necesidad de promover la transparencia y la trazabilidad en la cadena de suministro de armas, así como de intensificar la cooperación regional y la asistencia técnica entre los países afectados por este grave problema. En ese sentido, celebramos la iniciativa de México, en su calidad de presidente de la Conferencia de los Estados, parte de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, CIFTA, y Secretaría Pro Tempore de su Comité Consultivo. De incluir este punto en la agenda de la presente sesión del Consejo Permanente y agradecemos su liderazgo en la promoción de la seguridad hemisférica. Para Costa Rica, este punto es importante para reiterar nuestro compromiso de continuar trabajando de una manera activa y coordinada con todos los Estados miembros de la OEA para avanzar en la lucha contra el tráfico ilícito de armas y garantizar un futuro más seguro y más próspero para nuestras sociedades. La conmemoración del Día Interamericano contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos y de reafirmar nuestro compromiso con la paz, la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades. Juntos podemos trabajar para construir un mundo libre de armas ilegales y promover una cultura de paz y convivencia pacífica en nuestra región y más allá. Muchas gracias. Thank you kindly, delegation of Costa Rica, and thank you very much for honoring the falling underneath the 5-minute span. I'd like to encourage delegations again to make your interventions brief, noting that we have 13 more countries requesting. That puts us at 65 minutes, which puts us past the 159 is when we have interpretation two up until. So I encourage you to make your interventions brief. Brazil, the floor is yours. Obrigado, senhor presidente. A minha intervenção será breve. Posso lhe assegurar. A delegação do Brasil gostaria de agradecer à delegação do México por ter proposto este ponto na agenda. Recordamos neste dia um importante passo que representou a adoção em novembro de 97, da Convenção Interamericana contra a Fabricação e Tráfico Ilícito de Armas de Fogo, Munições, Explosivos e Outros Materiais Correlatos, CIFTA. A Convenção Interamericana foi precursora do Protocolo contra a Fabricação e o Tráfico Ilícito de Armas de Fogo, suas peças e componentes e munições, adotado em maio de 2001, no âmbito da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado. De maneira pioneira, nossa região deu contribuição de vanguarda ao tema. Até hoje, esses dois acordos permanecem as mais importantes referências no enfrentamento a esse desafio. Nesses instrumentos, assumimos o compromisso de conferir urgência à prevenção e à repressão ao tráfico de armas, que constituem ferramentas essenciais dos diversos grupos de crime organizado. Não podemos deixar de destacar, neste aspecto, o papel dos grupos dedicados ao narcotráfico, que tem sido o grande gerador dos recursos financeiros e facilitador dos caminhos logísticos que conectam fornecedores e usuários das armas ilícitas. A comemoração do Dia Interamericano contra a Fabricação e Tráfico Ilícito de Armas de Fogo nos leva a um momento de reflexão, com destaque para a marcada atualidade do desafio. A cooperação internacional permanece insuficiente face ao crescimento de uma verdadeira cadeia empresarial associada ao tráfico de armas. Da linha de produção ao usuário final, com o uso de incontáveis elos intermediários, todos oferem lucros substantivos. O tráfico ilícito repercute não apenas na perda de vidas humanas, mas também favorece a criação de estruturas de corrupção, de lavagem de ativos, entre outros crimes associados. Da ótica multidimensional da segurança hemisférica, o tráfico de armas se encontra firmemente estabelecido como um dos principais obstáculos para a construção de uma região mais próspera e justa. É uma ameaça direta à democracia e às instituições. Estamos convencidos da necessidade de se implementar novo paradigma de segurança baseado nos pilares da inteligência e do combate à lavagem de ativos. Hoje sabemos que a única forma de combater efetivamente o crime organizado é atacar frontalmente sua estrutura patrimonial e financeira e identificar os escalões superiores da hierarquia do crime.
No âmbito da OEA, além de desenvolver mecanismos ágeis de troca de informações, se faz necessário assistir os Estados-membros para que tenham condições de implementar mecanismos efetivos para marcação e traçabilidade das armas de fogo, sem as quais o trabalho investigativo se torna demasiadamente complexo, quando não impossível. Muito obrigado, senhor presidente. Thank you kindly, delegation of Brazil. I now offer the floor to the delegation of El Salvador. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos a la delegación de México por solicitar la inclusión de esta conmemoración en el orden del día, que por mandato de la Asamblea General se realiza cada 5 de abril. La fabricación, el tráfico ilícito y el uso indebido de armas de fuego, especialmente pequeñas y ligeras, así como sus municiones, partes y componentes, representan un desafío permanente para la seguridad a nivel nacional, regional e internacional. Generan y perpetúan la violencia armada, arrebatan vidas inocentes, causan daños civiles, desintegran el tejido social y facilitan violaciones a los derechos humanos. Los Estados miembros estamos llamados a trabajar permanentemente para el logro del propósito y compromisos adquiridos en el marco de la Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales, CIFTA, que nos llama a impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos, así como a promover y facilitar entre los Estados partes la cooperación y el intercambio de información para avanzar en el combate de este flagelo. Esta conmemoración es también una oportunidad para llamar la atención sobre las tendencias emergentes en el campo de las armas convencionales, como las nuevas tecnologías en la fabricación y diseño de armas pequeñas y ligeras, así como aquellas fabricadas mediante impresión 3D, incluyendo las de fabricación privada. Observamos el uso de la robótica y la inteligencia artificial en el ámbito militar, lo que plantea desafíos adicionales que debemos abordar conjuntamente. Señor presidente, El Salvador cuenta con regulaciones, leyes y procedimientos administrativos para ejercer un control nacional efectivo sobre el ciclo de vida completo de las armas, así como controles para su exportación, importación, tránsito y retransferencia. Las instituciones nacionales salvadoreñas ejercen estrictos controles que merman su desvío y tráfico ilícito y se han traducido en reducción de la violencia armada. En el plano internacional y en respuesta a los mandatos derivados de las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, El Salvador ha informado oportunamente de avances en la implementación y seguimiento de iniciativas para prevenir el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras y mejorar controles de resguardo para evitar hurtos y extravíos. Adicionalmente, se han comunicado las acciones sobre marcaje que coadyuvan a las acciones de rastreo y previenen la proliferación hacia destinatarios no autorizados. Con relación a la complementariedad con otros instrumentos internacionales como el Tratado de Comercio de Armas, se ejecutan y reportan controles a la exportación y transferencia. Lo anterior, en complemento a la presentación de reportes nacionales de implementación del programa de acción, que son debidamente completados y presentados para el procesamiento de la información correspondiente. Para concluir, mi delegación expresa su reconocimiento a los esfuerzos de la Secretaría de Seguridad Multidimensional, en especial a su Departamento de Seguridad Pública, por el apoyo que brinda a los Estados miembros en la materia. Hemos recibido recientemente los borradores del Manual de Procedimientos Operativos Normales sobre Seguridad Física y Gestión de Arsenales de Armas Pequeñas y Armas Ligeras, así como el borrador del Manual de Procedimientos Operativos Normales para la Destrucción de Armas Pequeñas y Armas Ligeras, iniciativas que contribuirán al avance en estas temáticas. Asimismo, la realización durante el próximo mes de la sexta conferencia de los Estados parte de la Convención y de la 24ª reunión ordinaria del Comité Consultivo de la CIFTA, bajo el liderazgo de México, nos ofrece un nuevo espacio para incrementar la cooperación en esta materia. El Salvador reitera su compromiso para avanzar en iniciativas que busquen mitigar el impacto devastador de las armas junto con sus municiones, las cuales continúan cobrando víctimas inocentes, causando daños, sembrando la inseguridad y perpetuando la violencia en la región. Muchas gracias, señor presidente. Thank you kindly to the delegation of El Salvador. Recognize the delegation of Chile. Floor is yours. Gracias, presidente. Agradecemos también el liderazgo de la Delegación de México en esta materia y en particular de una conmemoración que nos recuerda que como región aún tenemos grandes desafíos y que debemos afrontarlos colectivamente.
En ello, nuestra Convención Interamericana para contrarrestar la fabricación y el tráfico ilícito de las armas de fuego, CIFTA, nos ha brindado un marco para avanzar hacia un control más férreo de las armas de fuego a nivel regional, pero al mismo tiempo insta a los Estados a adoptar en primer lugar medidas de carácter interno. En ello, la experiencia de Chile es que la fiscalización de las armas debe comenzar en aquellas armas inscritas, porque al menos las cifras a nivel nacional nos han mostrado que 2/3 de las armas incautadas por las policías estaban debidamente inscritas, pero terminaron en manos de delincuentes, de la actividad ilícita. Por este motivo, es que es tan importante, presidente, la trazabilidad de las armas y sus municiones, que es uno de los elementos centrales de la Convención. Aprovechamos esta instancia también para agradecer la cooperación de OEA, que permitió a Chile ser beneficiario de una máquina de marcaje en esta materia y que nos acerca como país a lo que nos hemos propuesto avanzar, un sistema digital de registro de las armas que ingresan al país, facilitando así la investigación penal y la trazabilidad, como recién comentábamos. Chile ha priorizado en ello el desarme en todas sus formas y estamos comprometidos en reducir significativamente la tenencia de armas de fuego en poder de civiles y reducir el stock de municiones en el país. Aprovechamos esta conmemoración para reiterar el compromiso de Chile por prevenir y combatir la fabricación y tráfico ilícito de armas a través de un enfoque centrado en las personas, teniendo muy presente que las consecuencias de las armas afectan finalmente a la sociedad toda, sin excepciones. Muchas gracias, presidente. Thank you kindly, delegation of Chile. And I'll offer the floor to the delegation of Bolivia. Bolivia, the floor is yours. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos a la misión permanente de México por incluir este tema en la agenda, así como por su liderazgo en la presidencia del Consejo de Estados, parte de la CIFTA. En el marco del Día Interamericano para contrarrestar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, que se conmemora cada 5 de abril, Bolivia, como Estado miembro de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, conocida como CIFTA, reafirma la necesidad urgente de impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados debido a los efectos nocivos de estas actividades para la seguridad de cada Estado y de la región en su conjunto, que ponen en riesgo el bienestar de los pueblos, su desarrollo social y económico y su derecho a vivir en paz. Bolivia, señor presidente, es un Estado pacifista que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad con pleno respeto a la soberanía e interdependencia de los Estados. En este sentido, abogamos por el establecimiento de controles y regulaciones a la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego en beneficio de nuestros pueblos. Asimismo, a los Estados que todavía no son parte de la CIFTA, les recordamos la importancia de ratificar este tratado y honrar este Día Internacional para contrarrestar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego. En un sentido amplio, consideramos que los pueblos y gobiernos que apuestan por la paz y el desarrollo tienen un compromiso ético y moral con reducir y, sobre todo, regular la fabricación de armas de fuego. Como país militante en esa cultura, Bolivia abogará siempre por este cometido, señor presidente. Muchas gracias. Thank you very much, delegation of Bolivia. I now offer the floor to the delegation of Ecuador. Ecuador, the floor is yours. Thank you, Mr. Chairman. Esta delegación expresa su reconocimiento a la misión permanente de México por haber incluido este tema en el orden del día de esta sesión para conmemorar el Día Interamericano para contrarrestar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego. Y igualmente reconocemos a la delegación de México el aporte voluntario al fondo al cual la embajadora Baños ha hecho mención hace unos minutos. En el marco de la Convención CIFTA, fiel a su compromiso, el Ecuador ha sido uno de los Estados que ha cumplido con el envío periódico y oportuno de datos que son solicitados conforme a lo establecido en dicha convención y con el fin de transparentar los intercambios ahí señalados, así como fomentar medidas de confianza entre los Estados parte. Pero lo es también porque el Ecuador de hoy y su gente son una de las mayores víctimas de los crueles estragos de este tráfico tan oprobioso como reprobable.
El país participa activamente en el programa de asistencia de control de armas y municiones que ha apoyado los esfuerzos para asegurar, gestionar o destruir armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales. Más aún, hace algunas semanas se firmó un acuerdo marco de cooperación para ampliar dicho trabajo y las actividades en el terreno. Por los embates de violencia de que es víctima y las circunstancias que padece hoy la sociedad ecuatoriana, el combate a la fabricación y al tráfico ilícito de armas de fuego constituye una alta prioridad y tiene como objetivo evitar la pérdida de vidas humanas y la degradación de las condiciones de paz, de seguridad y de bienestar en el territorio nacional. En esta situación actual que vive el Ecuador, existe un conflicto armado interno, agravado por la amenaza transnacional del crimen organizado que señaló y nos recordó la embajadora de México y que provee de armas ilícitas a los violentos y los delincuentes. Para ello, rige un estado de excepción en el cual las autoridades gubernamentales y especialmente la fuerza pública busca garantizar el orden público, la paz social, el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática y la convivencia pacífica. Muchas gracias. Thank you very much, delegation of Ecuador, and I'll offer the floor to the delegation of Peru. Sorry, a delegation of Guatemala. My apologies. Gracias, señor presidente. Guatemala se une a la conmemoración del Día Interamericano para contrarrestar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, proclamado por la resolución 2925 adoptada durante el 48º periodo de sesiones de la Asamblea General. Agradecemos a la distinguida delegación de México por solicitar la inclusión de este tema en su calidad de presidente del Consejo de Estados Parte y secretario pro tempore del Comité Consultivo de la CIFTA. La conmemoración de este Día Interamericano reviste de especial importancia para nuestro hemisferio. De acuerdo con el estudio global de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre Homicidios 2023, en América Latina y el Caribe, destaca que la región de las Américas tiene las tasas de homicidios más altas del mundo y alrededor del 70% de estos son perpetrados con armas de fuego. De acuerdo a los patrones recurrentes sobre la criminalidad identificados por la ONUD, cito, las subregiones, países y ciudades con una alta tasa de homicidios tienden a estar asociados con una mayor proporción de homicidios relacionados con armas de fuego, cierro cita, que a su vez están relacionados con el crimen organizado. Existe un amplio consenso en indicar que el acceso y uso indebido de armas de fuego es un factor clave que contribuye desproporcionadamente en las altas tasas de violencia letal en América Latina y el Caribe. El reporte de la ONUD destaca que las armas de fuego amplifican la velocidad y la escala del homicidio intencional y no intencional, pues nuestra región representa el 55% de las tenencias civiles de armas de fuego a nivel global. El problema se exacerba no solamente en la disponibilidad de las armas de fuego, sino en la necesidad de redoblar esfuerzos que fortalezcan la institucionalidad asociada con la supervisión y control del uso de las mismas, así como el de sus respectivas municiones. Para dar respuesta a esta problemática, el Plan de Gobierno 2024-2028 del presidente de la República, Dr. Bernardo Arévalo de León, ha fijado metas para alcanzar un ambiente de bienestar y desarrollo humano integral. Cuenta con un enfoque de seguridad democrática que busca garantizar la seguridad de bienes y personas y promover la justicia pronta y cumplida para toda la población. Dicho eje tiene como fin invertir en el fortalecimiento de instituciones de seguridad que sean contundentes en el combate a la delincuencia y efectivas en la protección de los derechos de toda la ciudadanía. Además, formula un abordaje estratégico de los delitos que mayormente impactan a las personas y comunidades, como las extorsiones y la inversión para el fortalecimiento del marco institucional de la seguridad pública, incluyendo la Policía Nacional Civil, los servicios de inteligencia, los centros penitenciarios y fortalecimiento de la vigilancia de fronteras marítimas, aéreas y terrestres para combatir tráficos ilegales. Sumado a ello, mi delegación destaca la
reactivación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia Armada, como un esfuerzo para el desarrollo de políticas públicas en la materia y que actualmente está trabajando en la elaboración de un plan de acción que facilite la implementación de la Estrategia Nacional de Prevención y Combate de la Violencia Armada. Señor presidente, la delegación de Guatemala considera pertinente reconocer la labor de apoyo para la implementación de las obligaciones de la CIFTA por parte de la Secretaría de Seguridad Multidimensional, así como la vigencia e importancia del Programa de Asistencia para el Control de Armas y Municiones, PACAM. En los últimos años, la Dirección General de Control de Armas y Municiones del Ministerio de la Defensa Nacional, como la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, han accedido a distintos proyectos de cooperación y asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de control, marcaje, registro, traslado y eliminación de armas de fuego y municiones. Por otro lado, encomiamos los esfuerzos realizados para generar consenso sobre un documento que contenga los lineamientos regionales para la prevención de la violencia de género cometida con el uso de armas de fuego en las Américas, que reconoce el efecto multiplicador de la violencia en contra de las mujeres y propone ejes estratégicos y transversales para generar nuevos marcos normativos y políticas públicas para atender esta problemática. En esa línea, es importante destacar la necesidad de que nuestros países realicen acciones encaminadas al desarrollo y utilización de mecanismos de análisis que brinden datos basados en evidencia sobre el impacto diferenciado del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras y sus municiones en mujeres, hombres, niñas y niños, a fin de fortalecer y desarrollar iniciativas, políticas públicas y o programas que tomen en cuenta los datos desglosados por sexo, edad y condición. Por último, mi delegación recibe con beneplácito los importantes avances alcanzados para la formulación de la estructura inicial del instrumento de la hoja de ruta de Centroamérica para prevenir y combatir el tráfico y la proliferación ilícita de armas y municiones. Este proceso ha sido participativo e integral, contando con las necesidades, intereses y voces de los principales sectores de nuestra subregión. Su aprobación y futura implementación resultará en beneficio de nuestros pueblos y gobiernos. Muchas gracias. Thank you very much, delegation of Guatemala, colleagues. I again encourage you to remain below the 5 minutes, keeping in mind that we only have translation until 1:59 p.m. I trust that the next permanent council that meeting, you will not be too annoyed if the chair interrupts you when you approach or go beyond the 5 minutes deadline. Colleagues, the floor is now, Peru. Peru, again, welcome to the OAS. Floor is yours. Muchas gracias, señor presidente. El Perú mantiene una posición firme con el fortalecimiento del régimen de control de las transferencias de las armas convencionales, en especial de las armas pequeñas y ligeras y sus municiones, que son las que generan mayor inestabilidad y sufrimiento en la población. El comercio ilícito y las transferencias no reguladas de las armas y sus municiones contribuyen a violaciones y abusos del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Los actuales conflictos armados en diversas partes del mundo revelan las consecuencias devastadoras de este tipo de tráfico y transferencia de armas. La población civil, las mujeres y los niños son las principales víctimas de crímenes que se cometen con estas armas. Señor presidente, en el Perú, a través de las entidades nacionales competentes, como la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, SUCAMEC, se viene tomando medidas a fin de concientizar a las empresas privadas respecto a la importancia de cumplir con la legislación nacional sobre la materia. El Perú es también promotor de este tema en otros foros multilaterales. Desde mayo de 2016 es parte del Tratado sobre Comercio de Armas, instrumento que constituye el marco legal necesario para dar respuesta al sufrimiento causado por la falta de regulación de la disponibilidad de armas en el mundo, la comisión de delitos y atentados contra la vida, producto de su desvío y tráfico ilícito.
Igualmente, el Perú es parte de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, CIFTA. Señor Presidente, el Perú considera importante el papel de la industria como una contribución con los esfuerzos que realizan los Estados para mejorar los controles de las transferencias de armas, siendo un actor relevante en la prevención y combate a toda forma y modalidad de desvío y transferencias irregulares de armas, municiones, piezas y componentes. De igual manera, está convencido que las empresas productoras, exportadoras y comercializadoras de armas de fuego que actúan con responsabilidad aportan en gran medida con las acciones que desarrollan los Estados para reducir la criminalidad organizada. Es por ello que el involucrar a la industria en las políticas nacionales, medidas y estrategias es relevante para mejorar los mecanismos nacionales de control de las transferencias de armas. Señor Presidente, en el Día Interamericano para contrarrestar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, el Perú reafirma su compromiso con el fortalecimiento del régimen de control de las transferencias de armas, reconociendo el impacto negativo que el comercio ilícito y las transferencias no reguladas de armas y municiones tienen en los derechos humanos. Es fundamental que los Estados miembros de la OEA continuemos trabajando de manera conjunta para prevenir y combatir este flagelo, involucrando tanto a la industria como a la sociedad civil en la implementación de políticas y medidas efectivas por el bienestar de nuestros pueblos. Muchas gracias. Thank you kindly. Peru. I now offer the floor to Panama. Panama, the floor is yours. Gracias, señor presidente. Agradecemos a la delegación de México por su liderazgo en este tema. Esta misión resalta la importancia de la CIFTA como instrumento jurídico para promover y facilitar la cooperación, el intercambio de información y de experiencias, y la acción conjunta para prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. Panamá tiene una plataforma de conectividad y servicios asociados a la privilegiada posición geográfica, que sin duda alguna es atractiva al crimen organizado para ser utilizada con fines ilícitos. Es por ello que toma gran relevancia el trabajo realizado por los estamentos de seguridad en la prevención de desvíos de transferencias de armas convencionales. Y en ese contexto, reafirmamos nuestro firme compromiso para continuar implementando y reforzando políticas públicas efectivas para la prevención de este flagelo. En esta línea, el gobierno durante este quinquenio ha destruido en 42 ceremonias 39.018 armas de fuego, 497.581 municiones, 7.323 proveedores, 278 accesorios y 5.536 artefactos explosivos. En los últimos años, hemos visto un aumento preocupante en la violencia armada. Pardon me, Panama, my apologies. The interpreters are indicating that your rapid flow is not... Ok, más lento, listo. No hay problema. Thank you so much. Gracias. En los últimos años, hemos visto un aumento preocupante en la violencia armada en muchos países de nuestra región. Esta violencia ha afectado no solo a las personas directamente involucradas, sino también a sus comunidades, a la economía y al desarrollo en general. Por tanto, es esencial que trabajemos juntos para abordar este problema de manera integral y efectiva. Estos esfuerzos requieren de la cooperación estrecha y continua entre los Estados parte de la CIFTA. Debemos compartir información y mejores prácticas, así como fortalecer la capacidad de nuestras instituciones nacionales para promover una cultura de paz y tolerancia en nuestras sociedades, abordando las raíces profundas de la violencia y el crimen. La fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego son un problema global que requiere una respuesta global para asegurar que las medidas que tomemos sean coherentes y efectivas. Muchas gracias. Thank you so much, Panama. I guess it's the chair's fault as well that we're asking you to pick up the pace. We now offer the floor to the Dominican Republic. The floor is yours. Muchas gracias, señor presidente. Nos unimos a los agradecimientos a la Misión Permanente de México por incluir este tema tan importante en la agenda de esta mañana. ¿Qué mejor forma de conmemorar el Día Interamericano
para contrarrestar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, que resaltando que el compromiso y la colaboración de todos los Estados miembros son fundamentales para abordar de manera efectiva los desafíos relacionados con la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego en nuestra región. Por esta razón, vale destacar que entre las acciones que se están llevando a cabo en el marco de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, CIFTA, se encuentra la Hoja de Ruta de Centroamérica para prevenir el tráfico y la proliferación ilícita de armas y municiones, que será una herramienta esencial para promover entre los países de la subregión estrategias articuladas para prevenir y combatir estos delitos. Al discutir medidas para combatir la producción y el tráfico ilícito de armas, es esencial considerar enfoques que integren la perspectiva de género. Esto implica examinar detalladamente los roles desempeñados por mujeres y hombres en diversos aspectos vinculados con la producción y tráfico ilícito de armas de fuego, así como reconocer la relevancia de una mayor participación femenina en los procesos normativos asociados con las armas de fuego. Concluyo mi intervención afianzando el compromiso de República Dominicana en la lucha contra el tráfico ilícito de armas y de continuar trabajando en colaboración con otros países y organizaciones para alcanzar nuestros objetivos comunes de paz y seguridad en la región. Muchas gracias. Thank you very much, the Dominican Republic. I now offer the floor to the delegation of the Bahamas. Thank you, Chair. The Bahamas would like to join those thanking the Permanent Mission of Mexico for its presentation of this important item and for its accomplishments as the Chair of the Conference of State Parties to the Illicit Manufacturing of Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives, and Other Related Materials, CIFTA. Bahamas is certainly no stranger to the illegal flow of firearms to its shores. Guns and weapons used to carry out violent crimes are not manufactured in the Bahamas, but are manufactured abroad within the region and illegally trafficked across our borders. The government of the Bahamas remains vigilant in its efforts against the proliferation of firearms. The Bahamas believes CIFTA is an important hemispheric tool working to prevent, combat, and eradicate the illicit trafficking of firearms. The Bahamas has benefited from the technical assistance and generosity of PACAM and its commitment to the obligations of the CIFTA, including stockpile management, police officer training, and the donation of a firearms marking machine. The Bahamas conveys its appreciation for this technical assistance and looks forward to further engagement and collaboration. Chair, the Bahamas remains committed to the safety and security of its citizens and visitors and joins fellow signatories of the CIFTA in commemorating this day and reconfirming its commitment to combating the illicit manufacturing and trafficking of firearms. Thank you. Thank you kindly, the delegation of the Bahamas. I now offer the floor to the delegation of Colombia. Gracias, señor presidente. Agradecemos a la delegación de México por la inclusión de este importante tema en la agenda de hoy. En conmemoración del Día Interamericano para contrarrestar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, ratificamos el compromiso del Estado colombiano con el desarme, la no proliferación y el control de armas, el cual no responde exclusivamente a obligaciones internacionales, sino también al mandato constitucional y el convencimiento de que es necesario luchar contra cualquier fenómeno o dinámica violatoria del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, con el objetivo de reducir la violencia armada, los conflictos y la inseguridad, y en ese sentido construir sociedades más justas, participativas, inclusivas, dignas y pacíficas. Reconocemos y entendemos que el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones es una de estas dinámicas que se ha vuelto más compleja y sofisticada en los últimos años por el uso de nuevas tecnologías por parte de los grupos delincuenciales, lo que ha hecho que se incremente significativamente el potencial de proliferación y ha dado lugar a nuevas modalidades de fabricación de armas y municiones. En ese sentido, se ha evidenciado la necesidad de seguir desplegando esfuerzos regionales para combatir este flagelo
y de implementar acciones prácticas en materia de seguridad física y gestión de arsenales como una medida clave para prevenir el desvío de armas. Adicional a los esfuerzos coordinados con organismos internacionales en la materia, es de suma importancia la gestión estatal. Es por ello que el gobierno colombiano aprobó la ley que define la política de paz total como una política de Estado y la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana para la protección de la vida. Más recientemente, en marzo de 2024, la Corte Constitucional ratificó la constitucionalidad de la ley aprobatoria del Tratado sobre el Comercio de Armas. Esta medida, anunciada tras un exhaustivo análisis de la legislación pertinente, establece un marco legal para regular el comercio internacional de armas convencionales, el cual ha sido avalado por la Corte como un instrumento clave para promover la paz, la seguridad y la estabilidad. Con este avance, Colombia ratifica una vez más su compromiso con el combate contra grupos multicrimen y la violencia armada a nivel nacional y regional. De otra parte, y en concordancia con los lineamientos establecidos para la formulación de nuestra política exterior, es pertinente resaltar que las mujeres, al igual que los pueblos étnicos, campesinos y afrodescendientes, son reconocidos como agentes de cambio positivo en la sociedad, por lo que estamos convencidos de la importancia de garantizar y promover su participación activa en los escenarios de desarme y control de armamentos. Finalmente, conscientes de la situación actual a nivel hemisférico y global, Colombia reitera la importancia del multilateralismo como instrumento crucial para el mantenimiento de la paz y la seguridad mundial. Esta organización cuenta con nosotros para fomentar la cooperación en la materia con el objetivo de construir sociedades más pacíficas en las Américas. Muchas gracias. Thank you very much to the delegation of Colombia, and I'll offer the floor to the delegation of Paraguay. Gracias, señor presidente. Al ser la primera vez que tomo la palabra en el día de hoy, quiero felicitarlo nuevamente por su asunción como presidente de este órgano. Le reitero que puede contar con el apoyo pleno de mi delegación, más aún porque en los próximos meses tenemos el enorme desafío de impulsar los trabajos preparatorios para la próxima Asamblea General que se celebrará en mi país. Señor presidente, Paraguay se une a la conmemoración de este Día Interamericano como una muestra de nuestro compromiso para prevenir y reducir la violencia armada en el continente. Estamos convencidos de que la Convención Interamericana CIFTA, que adoptamos hace 27 años, sigue siendo nuestra principal herramienta regional para abordar el flagelo de la proliferación y el tráfico ilícito de armas de fuego en las Américas. CIFTA es una muestra clara del anhelo que compartimos de resolver de manera conjunta los problemas comunes que enfrentamos y, en particular, en un tema tan grave como la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego que afectan día a día la vida y la integridad física de millones de personas y que deterioran las condiciones de paz y seguridad en nuestros territorios. Por ello, Paraguay insta a seguir trabajando a través de la cooperación, el intercambio de información y las buenas prácticas, así como con otras medidas coordinadas que nos permitan abordar apropiadamente las profundas amenazas que los flujos de armas ilícitas representan para nuestros países. Muchas gracias. Thank you kindly to the delegation of Paraguay, and I offer the floor to the delegation of the United States. Thank you, Chair. Thank you, Mexico, for putting this on the agenda today, and I'm happy to reiterate the commitment of the U.S. government to support collective efforts by OAS member states to address the illicit trafficking of firearms in our hemisphere. Only by acting together can we succeed. We hope that our collective efforts will advance our common interest in tackling the illicit manufacturing and trafficking in firearms, ammunition, explosives, and other related materials in our hemisphere. The United States continues to be a ready partner in this important endeavor. The entry into force of CIFTA has made the OAS a leader in multilateral efforts to address the threat of illicit trafficking in firearms. While the CIFTA state parties have made progress in implementing efforts to address the illicit trafficking in firearms, much more needs to be done. We firmly believe that small, practical steps by individual countries and collective steps by regional organizations will go a long way toward establishing practices that lead to the full implementation of CIFTA. Effective export and import controls, as provided in CIFTA,
and rigorous enforcement are the keystones to any successful effort to mitigate illicit trafficking in firearms. Likewise, a more concerted effort by all states to adhere to the treaty's requirement to mark firearms and cooperate on tracing them after their recovery in crime will advance our common goal of identifying trafficking routes and shutting down traffickers. More cooperation and effort in this area is necessary. We also strongly encourage all OAS member states to enhance physical security and stockpile management of the weapons they require for their defense and security forces. My own government has undertaken several significant actions to address the illicit trafficking of firearms that I would like to briefly mention. On June 25th, 2022, President Biden signed landmark legislation, the Bipartisan Safer Communities Act, which makes trafficking in firearms a federal crime. This provides U.S. law enforcement agencies with new authorities to combat firearms trafficking along the U.S. border and elsewhere. To bolster these efforts, the U.S. Department of Justice has named a coordinator for Caribbean and Mexico firearms prosecutions to help implement the provisions of the Bipartisan Safer Communities Act. And several other U.S. government departments have also engaged in significant actions to stem the illicit trafficking of firearms. To conclude, Chair, addressing the illicit trafficking in firearms demands steadfast commitment, shared responsibility, and sustained cooperation among our nations. Together, through determined action and unwavering cooperation, we can continue to make significant progress in safeguarding our citizens. Thank you. Thank you very much, delegation of the United States. I just requested that the Secretariat have your remarks circulated as well, please. I now offer the floor to the delegation of Haiti. Thank you, Mr. Chair. I will be brief. Monsieur le Président, la délégation d'Haïti remercie la délégation du Mexique pour avoir inclus à l'ordre du jour ce point. Commémoration de la journée interaméricaine pour la lutte contre la fabrication et le fabrique illicite d'armes à feu, proclamé par la résolution 2925. 10 points qui a un lien direct avec celui d'Haïti que nous avons débattu ce matin. Haïti, en tant que pays le plus touché par ce fléau dans la région, apprécie vivement cette initiative visant à commémorer, à sensibiliser et à mobiliser l'action internationale contre ce problème critique. La délégation d'Haïti souhaite souligner l'importance cruciale de la lutte contre le trafic illicite des armes à feu, une problématique qui affecte profondément sa nation. En tant que pays confronté aux conséquences dévastatrices de ce trafic, nous appelons à une coopération internationale renforcée pour endiguer ce fléau et promouvoir la paix et la sécurité de notre région. Merci, Monsieur le Président. Thank you so very much, delegation of Haiti. And as we can see, we've probably gone in full circle. We started out with you, and we've ended this afternoon session with the intervention from your delegation. So thank you very much. Colleagues, we're now at the final agenda, item 8, any other business? Distinguished representatives, before giving the floor to delegations which may wish to bring any informative matters to the attention of this council, the chair wishes to inform that on March 27th, 2024, the permanent mission of the United States by means of a note has distributed as document CP Info 10153/24 and has reported on the resignation of Judge Michael Pahey. Judge Pahey served in the OAS Administrative Tribunal, and he is presented, and the U.S. has also presented the candidacy of Judge Rosemary Barquette to complete the term of Judge Pahey. In this regard, the chair requests the Secretariat to circulate as soon as possible the call for candidates to fill the vacancy.
and set the deadline for the presentation of candidatures and a date for the election to be held by the Permanent Council per the provisions of Article 3.3 of the Tribunal's statute. And we will also, at that occasion, take the opportunity to offer remarks in respect of Judge Behi's resignation, those delegations wishing to do so at that occasion. Having said the foregoing, I now offer the floor to delegations which may wish to bring any informative matters to the attention of this council. United States, floor is yours. Thank you, Chair. I'm mindful of the time, but I do take the floor under other business just to share information in support of the continuation of our long tradition of commemorating Pan American Day and Pan American Week here at the OAS. I believe we have information which is circulating now, so I can be brief, but we have a very robust schedule of events, opportunities to celebrate in the weeks ahead. My delegation this year has worked in partnership with the OAS Secretariat and with others to bring attention to cultural and musical diplomacy as a crucial tool to realize social and racial equity, as well as economic development. In recognition of Pan American Day and the interconnectedness of cultural exchange in the Americas, we proudly present a series of events under the theme Promoting Social Equity and Diplomacy for Peace, Cultural and Jazz Diplomacy in the Americas. These events, which span the month of April, will celebrate the transformative power of cultural diplomacy, particularly through the lens of American jazz, while fostering dialogue and cooperation through the inter-American system. Just a few highlights include a book talk with the renowned Peruvian-American author Marie Arana on April 16th, panel discussions and performances related to the legacy of jazz and the Jazz Ambassadors Diplomatic Program, a film screening focused on the Jazz Ambassadors, Latin jazz at the Smithsonian, and finally a performance in the Hall of the Americas upstairs by the U.S. Army Blues Band on May 2nd. We've shared this information. We welcome participation of all missions, all observers in all of these events throughout April, which coincides with Jazz Appreciation Month, the International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace on April 24th, and International Jazz Day on April 30th. Thank you very much. Thank you very much, delegation of the United States. We look forward to the festivities, particularly the jazz. We now ask, recognize the delegation of Ecuador. The floor is yours. Thank you, Mr. Chairman. Being an informative face of the meeting, I would like to know if Mr. Blinken will be performing. I suspect he cannot confirm or deny. Colleagues, we have come to the end of our meeting's agenda. We have exhausted the discussion items, and I'd like now to adjourn this session and advise that the next regular meeting is scheduled for April 17th at 10 a.m. right now. If anything else changes, we will so advise. Thank you kindly.